pegadas. Y para ver este partido, para darlo aquí en la televisión de León, en la 8 León, qué bueno es ver el deporte leonés en nuestra tele cuando empiezan a salir los jugadores. Comentándolo conmigo, no podría estar mejor acompañado. Super Carlos García, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Saludos, buenas tardes, amigos telespectadores. Saltan los equipos. Atención, precioso el traje, por supuesto, del Sporting de Gijón. Y también, como digo, gracias a todos los asturianos que os habéis desplazado aquí a León. Gracias por ser partícipes de esta fiesta de nuestro centenario. Y ahora van a hacerse también los jugadores una foto conjunta. Una foto. Se va a hacer el sorteo del campo. Y luego se van a hacer los dos equipos una foto conjunta para el recuerdo de este centenario. No me cansaré de decirlo, 100 años que hemos cumplido, y es una auténtica maravilla. A ver si... Y ahora los jugadores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a RSG TV, a puntito de arrancar aquí este último amistoso del conjunto rojiblanco frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en su partido del centenario para el conjunto leonés, un Sporting que, como comentábamos ayer, pues a la vuelta ya de la esquina, al inicio de la competición, el próximo viernes a las 9:30 de la noche va a jugar frente al Real Valladolid en ese primer partido liguero. Una fiesta, una tarde muy festiva en León con ese centenario que celebra el conjunto de la Cultural y Deportiva Leonesa. Y a mi izquierda, un placer como siempre, muy buenas tardes, David Acebal, ¿qué tal? Muy buenas, Pelayo, aquí dispuestos, ¿no?, a poder disfrutar de esta última prueba de pretemporada del equipo de Miguel Ángel Ramírez. Estamos además en un encuentro muy especial para el conjunto local, para la Cultural y Deportiva Leonesa, y esa celebración del centenario. Bueno, pues vemos que en la previa del partido ha habido numerosos actos en homenaje a los veteranos de ambos equipos que jugaron esta misma tarde un partido ahí de exhibición en el área de Puente Castro. También un homenaje a Marianía, un jugador histórico de la Cultural. Bueno, pues el Sporting en esta conmemoración, ¿no?, hizo entrega de una camiseta. Y bueno, la verdad que un gran ambiente y el balón ya rodando, Pelayo. Pues sí, acaba de comenzar el partido, vamos rápido con las alineaciones. Juega la Cultural y Deportiva Leonesa con Miguel Bañuz en portería, línea de cuatro en defensa para Muguruza, Quique Fornos, el ex rojiblanco Alberto Guitián y Jaume Pol, doble pivote para Barry y Martín Solar, con Bicho y Berto, otro ex rojiblanco en los costados, Aaron Rey en el enganche y Guillermo como futbolista más adelantado. Juega el Sporting de Miguel Ángel Ramírez, 4-4-2, teníamos dudas en los prolegómenos del choque, pero sí que parece, al menos sobre el césped en este arranque de partido, que es un 4-4-2 formado por Rubén Yáñez como portero, con Leo Miguel en el lateral diestro, Diego Sánchez en el lateral zurdo, con Robert Pierre, que se estrena como rojiblanco, y Jan Kembo en el eje de la zaga, doble pivote para Cristian Rivera y Tomás Valentín, banda diestra para Hassan, la izquierda para Pablo García, arriba dos nueves, arriba Esteban Lozano e Ignacio Geraldino. La pelota que se pierde por línea de fondo, saque de puerta favorable al Sporting. Veíamos ayer un 11 diferente, un 11 distinto. Hoy los que no tuvieron casi participación, es cierto que Esteban Lozano, Geraldino, Tomás Valentín, Hassan entraron al final, pero bueno, el grueso, jugadores que ayer no participaron. Sí, ya es el momento, ¿no?, de ir elevando la carga de minutos y de ir, bueno, pues ya puliendo los últimos detalles para ese inicio de temporada que ya está y a la vuelta de la esquina. No queda ni una semana. Sí, sí, seis días. Sí, sí, y bueno, pues eso, ¿no? Miguel Ángel Ramírez, el técnico rojiblanco, que ha decidido pues dos equipos completamente diferentes, ¿verdad?, con esa pequeños detalles, ¿no?, de futbolistas que ayer jugaron 10, 15 minutos y que hoy, bueno, forman parte del 11 titular. Saca.
Sacando de banda desde la parte diestra el conjunto rojiblanco, es Hassan el que buscaba arrancar por el costado, se perdió por línea lateral. Va a ser saque de banda favorable a la Cultural y Deportiva Leonesa, un banquillo además muy amplio. Y en el caso del Sporting, Cristian Jovel como portero suplente, Cote, Insua, Nacho Martín, Nacho Méndez, Juan Otiro, Jordan Carrillo, Uros Jurjevic, Cali Izquierdo, Zenol Coto, Alex Lozano, Alex Ollón, Borja Montes, Cris Ebea, Damián Cáceres y Dacal. Todos ellos están en el banquillo junto a Miguel Ángel Ramírez, que ya lo vive de pie estos prolegómenos del choque. La pelota para Bicho, presionaba el conjunto rojiblanco, el balón rechazado que es finalmente para Fornos, que descarga atrás para su portero, para Miguel Bañuz. De nuevo Quique Fornos con la pelota, jugando para Alberto Guitián, el de Corrales del Buelna, que levanta la cabeza, que la pone en largo, presionaba Leonel Miguel, la pelota que va a llegar hacia la parte izquierda donde busca aparecer Aaron Rey, caído al costado izquierdo, carril del 11, se interna en el área, va a encarar a su par, buscaba poner el centro Aaron Rey, taponó bien la defensa del Sporting, y el balón que es finalmente para Hassan, ahí lo vemos, se le escapó finalmente por línea lateral, va a ser saque de banda, favorable a la Cultural y Deportiva Leonesa, va a ser Jaume Paul el encargado de poner esa pelota en movimiento en estos tres casi ya de juego, último amistoso de la pretemporada para el conjunto rojiblanco. Tocando la Cultural por medio de Barry. Apertura a la banda diestra para la presencia de Berto, tocando y buscando esa pelota en profundidad. Toda la ventaja para el guardameta, toda la ventaja para el portero, toda la ventaja para Rubén Yáñez. Como anécdota, podríamos decir que se estrena como capitán el día de hoy. Un once tan novedoso que el portero es el capitán hoy. Sí, es cierto, ¿no? Que bueno, es un recién llegado, pero sí es verdad que es un futbolista bueno, pues con mucha experiencia y que hoy pues, le toca portar el brazalete de capitán del Real Sporting. Jugando Tomás Valentín para Cristian Rivera, moviendo en sala de máquinas el conjunto rojiblanco, apertura a la diestra para Leonel Miguel, toca para Robert Pierre, con ese cambio en ¿no? la equipación del Sporting hoy. Por la coincidencia de colores con la Cultural y Deportiva Leonesa, jugando con esa pantalón de color rojo. Pelota para Hassan. No está, al menos no se aprecia. Lo comentábamos también ayer en el Suárez Puerta, estaba muy blando, se levantaba mucho el campo y también se ve, ¿no? Como por ejemplo el bote a Hassan, le juega una mala pasada, no sí. Está en los mejores estados. Sí, sí, no, esa es la sensación que queda, ¿no? Que, bueno, y también parece que hay mucho viento, sí. Que también puede, ¿no? Influir un poco en el desarrollo del encuentro, que también hay que destacar que hay un gran ambiente en el área deportiva de Puente Castro y con numerosa presencia de aficionados rojiblancos. Ahí va Hassan arrancando por la parte diestra, por la línea de fondo, la pone Hassan, segundo palo, no llegó nadie al remate, la pelota que va a llegar rechazada hacia la parte izquierda para Diego Sánchez, jugando para Pablo García, hoy la banda izquierda del conjunto rojiblanco, jugando Pablo de extremo, Diego de lateral izquierdo. Buscando progresar por la parte izquierda al conjunto rojiblanco, se perdió por línea lateral, va a ser saque de banda favorable al conjunto sportinguista, iniciando desde atrás por medio de Robert Pierre, tocando en cortito para Cristian Rivera. Ahí la tiene el centrocampista gijonés, la apertura al costado izquierdo donde busca progresar de nuevo el conjunto sportinguista, tocando bien por dentro, piquito del área, parte izquierda, a trompicones pero avanza el conjunto rojiblanco, el centro al interior del área, sigue el peligro, no pudo llegar a controlar esa pelota Esteban Lozano, se pierde finalmente esta ocasión, atrapa el guardameta, atrapa a Miguel Bañuz, se estrena Robert Pierre, Hassan que... Primera titularidad, pero es cierto, ¿no? Que levantó expectación ayer con esos 15-20 minutos espectaculares. Sí, es verdad que, bueno, pues que ayer en el Suárez Puerta fue una de las notas destacadas del partido. Esos minutos de Hassan, del extremo francés, recién llegado, cedido del Villarreal. Y que fue pues el que consiguió enchufar a la gente. Y además es que es cierto, ¿no? Que en el terreno de juego, en el Suárez Puerta... había ese murmullo cada vez que el balón llegaba a Hassan. Bueno, buenos minutos, esperemos que, pues eso, que le pueda dar continuidad y que sea un refuerzo importante para el equipo rojiblanco esta temporada. Juega de nuevo el Sporting, ese Rubén Yáñez el que tocaba hacia el costado izquierdo para la presencia de Diego Sánchez, que retrasa para Jan Kembo, presión alta de la Cultural y Deportiva Leonesa para intentar dificultar la salida de balón del Sporting, ahí apurando el guardameta, buscando orientar hacia la parte diestra, le agradecía la asistencia a Leonel Miguel, se perdió no obstante por línea lateral, va a ser saque de banda favorable a la Cultural y Deportiva Leonesa, es Jaume Paul, una de las caras nuevas del conjunto leonés procedente del Numancia, ahí buscaba arrancar Hassan, la pelea Geraldino, se pierde por línea lateral, va a ser saque de banda
favorable a la Cultural y Deportiva Leonesa. Quizá el nombre más desconocido, ¿no?, para aquel sportinguista que no siga quizá tanto las categorías inferiores, el dorsal número 33, Tomás Valentín. Sí, futbolista muy jovencito, ¿no?, de solo 20 años, y que la pasada temporada jugó en el Real Titánico, cedido por el conjunto rojiblanco. Hizo una gran temporada y bueno, le ha servido, ¿no?, para regresar a la Escuela de Fútbol de Mareo y unirse al el filial rojiblanco. Pues es verdad que ha conseguido, ¿no?, ir ganando minutos en esta pretemporada. Ayer le veíamos también en ese encuentro frente al Real Avilés, y hoy pues titularidad aquí contra la Cultura. Sí, sí, son esos momentos, ¿eh? Al final la carrera del futbolista muchas veces es estar, ¿no?, en el momento adecuado, en el lugar exacto. Y bueno, quién sabe, pues ahí lo tenemos a Tomás Valentín con el dorsal número 33, conformando hoy el doble pivote junto a Cristian Rivera. Es Guitián el que tiene la pelota, el que se apoya en el ex del Racing de Ferrol, Quique Fornos, apertura a la izquierda para Jaume Pol. Este más hacia el costado para la presencia de Aaron Rey. Vuelve a jugar la Cultural, tocando ahora por medio de Barry, buscando combinar por la parte diestra, taponaba la defensa del Sporting, se pierde por línea lateral, el último en tocar fue un jugador local, así que el saque de banda, y lo que comentamos, ¿no?, pueden ver ahora los telespectadores de RSGTV el buen aspecto, ¿no?, que presentan las gradas en este partido especial para la Cultural y también para el Sporting, ¿no?, porque quizás el último partido de pretemporada siempre levanta expectativas, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, ¿no?, con el transcurso de esta pretemporada y sobre todo el haber jugado dos partidos en apenas 24 horas, cambia un poquito esa perspectiva, ¿no?, del último partido de la preparación, pero es verdad que, bueno, pues que ya es el momento de pulir los últimos detalles y de que el míster, bueno, pues encuentre, ¿no?, esas soluciones de cara a ese partido en Nuevo Zorrilla el próximo viernes a las 9:30 de la noche. Correcto. Se ha puesto de moda esto de jugar en el último fin de semana dos partidos o en el mismo día. Lo veíamos, por ejemplo, ayer equipos de primera división. Y bueno, sí que buscando, quizá los entrenadores, pues tener el grueso de la plantilla jugando 90 minutos en el último fin de semana antes de iniciar la competición. La pelota que la tiene la Cultural. Era Martín Solar el que buscaba orientar hacia la parte diestra. Bien posicionado el Sporting, esa claro 4-4-2. Que ya terminó de esa forma el partido de Avilés, disputado ayer. Y la pelota que va a ser favorable a la Cultural. En parte izquierda va a ser Jaume Pol el que busca ejecutar. Ahí Robert Pierre que salía, le cruce, aguanta a Guillermo. Y la pelota que se pierde iba a ser en saque de banda para el Sporting. Pues el saque de banda favorable al conjunto sportinguista, un Robert Pierre que lo escuchábamos en la presentación, ¿no?, que se adaptaba a cualquiera de los dos perfiles. Hoy de momento lo estamos viendo en la derecha. En la derecha, sí, sí. Bueno, pues ahí haciendo pareja con Kembo. En ese estreno, ¿no?, de Robert Pierre, también sus primeros minutos con la camiseta roja y blanca, después pues eso, de haber llegado esta misma semana, de sumar todavía pues, 3-4 entrenamientos con el equipo, pero llega ese momento ya de saltar al terreno de juego, de sumar minutos y de ir conociendo a los compañeros, ¿no?, que también es una cuestión importante, sobre todo de cara a la liga. Sí, sí, ir cogiendo esa compenetración también con los compañeros, ir también pues engrasando la maquinaria. En el caso del central de Oleiros, saca de banda la Cultural por la parte izquierda. Le tapona Hassan, balón rechazado para Jaume Pol, que buscaba progresar por la parte izquierda. Se perdió finalmente ese esférico por línea lateral. Va a ser saque de banda favorable al conjunto rojiblanco. Pelayo, casi 4.000 espectadores ahora mismo acompañándonos ahí en esta retransmisión de RSGTV, en este último partido de preparación, ¿no?, del conjunto rojiblanco. Y ahora esa opción. Que arranca Hassan por la parte diestra. Se ha hecho daño, le ha recibido esa tarascada. Ha frenado, pero ya lo vamos conociendo, ¿no?, con esa capacidad que tiene de arrancar en frenado. Ahí va, de nuevo a intentarlo. Por esa parte diestra, aguantando, filtrando la pelota. Por dentro para Cristian Rivera. La esconde bien el gijonés. Apertura a la diestra para Hassan. Le salen dos al paso. Va a centrar con pierna izquierda. La pelota para Geraldino. El control. Y acaba atrapando en dos tiempos al final el guardameta Miguel Bañuz. Era complicado ese control que intentaba hacer Geraldino. Sí, sí, no, es verdad que el centro de Hassan no llegaba un poquito llovido. Bueno, trató de controlar en vez de rematar de primeras Geraldino. Pero bueno, va el Sporting, ¿no?, ganando metros y tratando de acercarse al área de Miguel Bañuz. Pues mira, se duele Hassan, ¿eh?, esa acción en la que veíamos. Sí que posiblemente la haya pisado y bueno, no parece, ¿eh?, que revista excesiva gravedad. Pero bueno, estamos en pretemporada y lógicamente no hay que forzar lo más mínimo. No, no, hay que cuidarse y tratar de llegar en las mejores condiciones posibles a la temporada, a la liga.
pues el balón que lo había atrapado el guardameta, que no sé, seré yo, no acabo de diferenciar bien al guardameta con la camiseta, sí, de la Cultural, ¿eh? Sí, sí, tiene, sí, sí, da pie un poco a confusión, muy parecidos, muy parecidos. Jugando Alberto Guitián en zona defensiva, buscando tocar en corto la Cultural, organizando desde la zona de retaguardia, la apertura al costado izquierdo para Bicho, le da continuidad jugando hacia el costado para la incorporación ahora de Aaron Rey, va a sacar el centro, área chica, despeja de cabeza Jan Kembo, sigue el peligro, la pelota suelta, en el interior del área, golpeo de Berto, fuera. Pues el primer intento de la Cultural, buscó el golpeo con pierna izquierda, el jugador local se perdió finalmente, se disparó con pierna izquierda, era Muguruza finalmente el que ejecutaba, o Martín Solar, porque Berto lo teníamos en el interior del área esperando ese centro, pues ese intento de disparo de la Cultural que se marchó directamente fuera. Saque de portería favorable al Sporting, va a ser el guardameta llegado este verano del Málaga el que ejecuta en largo, la peina de cabeza Geraldino, despeja la zaga de la Cultural, el balón de nuevo dividido, sale a cuerpear ahí Robert Pierre, la pelota que sí, que se escapó por línea lateral y que va a ser, por tanto, saque de banda. Aplaude Raúl Llona, una de las caras nuevas de la Cultural, el entrenador que viene procedente de la Sociedad Deportiva Logroñés y que llegaba, que aterrizaba en ese pasado mes de julio también a León para dirigir a la Cultural en la temporada del centenario. La tiene Aaron Rey, iniciando Quique Fornos de nuevo para Alberto Guitián, el central que continúa con la pelota, que busca ese cambio de orientación hacia la parte izquierda. Juega bien ahora Aaron Rey, recibiendo de nuevo en la parte izquierda, va a sacar el centro, segundo palo, balón muy pasado, se pierde directamente por línea de fondo, va a ser saque de puerta. Y una de las cosas, ¿no? Conocemos bien a Alberto Guitián, 9 partidos en el Sporting, ese cambio de orientación, ¿no? Un jugador que lo habíamos visto también en Mareo muchas veces en el doble pivote, pues esa capacidad para sacar la pelota, sí, jugada. Ese tipo de futbolista, ¿no? Que, bueno, pues que tiene esa capacidad para iniciar el juego desde atrás y para poder superar líneas con pases en largo. Lo conocemos bien en Mareo, ¿no? Tuvo su pasado por el filial y sus minutos en el primer equipo en 2 ocasiones diferentes, en 2 temporadas diferentes. Bueno, es un central que acaba de llegar a la Cultural y que, bueno, pues seguramente será un jugador importante este año en el conjunto de Lares. Sí, sí, su última experiencia había sido en el extranjero, en el Bolívar, y que recalaba este verano en León. La pelota para Robert Pierre, jugando cortito para Tomás Valentín, apertura a la diestra para Leonel Miguel, venía en la presión Aaron Rey, forzó ese saque de banda a la Cultural, saca rápido Jaume Paul, buscando progresar por la banda izquierda, es Barry, presionado por Esteban Lozano, obliga a jugar al centrocampista atrás para Quique Fornos y este en horizontal para Alberto Guitián, iniciando de nuevo desde la zona de retaguardia al conjunto local, Quique Fornos, aguanta el Sporting, inicia la presión Esteban Lozano, y el balón de Jaume Paul, rompiendo líneas, Quique Fornos, pero la presión del Sporting que cortocircuita cualquier conducción y obliga a iniciar otra vez a la Cultural. Teníamos dudas, ¿no? Un poco, pues hay jugadores, ¿no? Con cierta polivalencia, a ver cómo podían partir, ¿no? En el 11 o situados en el campo. Vemos claramente que al menos de momento, en estos 15 minutos casi de juego que llevamos, clara el 4-4-2. Sí, sí, sí. El esquema parece claro y además, bueno, lo hemos visto ya en yo creo que en la mayor parte, ¿no? De los minutos de la pretemporada ha sido el más utilizado seguramente por el cuerpo técnico rojiblanco y parece, ¿no? que puede ser la opción principal de salida en este inicio de temporada. Jugando Cristian Rivera, atrás para Robert Pierre, asumiendo riesgos, jugador con buena salida de balón, el ex del Levante, la pelota rechazada para Rubén Yáñez, va a apertura a la izquierda para Diego Sánchez, juega Jan Kimbo para Tomás Valentín, que descarga de cara de nuevo para el central galo, apertura a la banda diestra para Leonel Miguel. Nuevo Robert Pierre buscando tener también la pelota al conjunto rojiblanco, buscando crecer a través del esférico. Es Tomás Valentín, apertura a la banda diestra para Hassan, ya recuperado y amagando y amenazando con una nueva arrancada desde la parte diestra. Buscaba combinar ahora con Esteban Lozano, cortó la defensa de la Cultu. No se complica el guardameta, no se complica Miguel Bañuz, presionó bien ahora el Sporting. El balón directamente por línea lateral, saque de banda favorable al conjunto rojiblanco, a Leonel Miguel. Defensa neerlandés ocupando hoy el lateral derecho, buscando a Geraldino con esa pelota, la pelea bien el delantero chileno, apertura a la diestra para Hassan, carril del 7, vuelve a amagar con encarar, sigue con la pelota Hassan, aguanta el 21, busca irse entre dos, era complicado, aún así percute, pero al final la ayuda, ¿no? de la Cultural, que posiblemente, conozcan a Hassan, posiblemente hayan visto algo del partido de ayer y siempre tiene a dos futbolistas cerca. No hay ninguna duda, ¿no? Que el partido de ayer y esos
10-15 minutos de Hassan han llegado a León, seguramente incluso no por el canal de RSG TV, ayer estuvieron pendientes del encuentro y bueno, es normal, ¿no? Y además seguramente es una de las cuestiones que Hassan va a tener que afrontar durante la temporada, ¿no? Y tener que ser capaz de tener recursos para, bueno, pues para salir de ese tipo de situaciones, porque esa es posibilidad que tiene y ese uno contra uno, bueno, pues va a suponer que a lo largo de la campaña muchos equipos le hagan ese tipo de acciones defensivas, porque pues parece que va a ser una de las armas de ataque del contra. Sí, sí, sin duda. Ahí lo vemos otra vez participando. Era Robert Pierre ahora el que se incorporaba al ataque a intentar montar y ganar esa jugada. Está fuera de sitio, aún así presiona. De hecho, la falta de esas que gustan a los entrenadores, las denominadas tácticas. Un pequeño agarrón y permite que el equipo se coloque. Sí, estaba muy fuera de zona y era necesario, ¿no? Evitar males mayores y que te cogieran en la línea defensiva con inferioridad. Jugando de nuevo la cultural. Apertura a la banda izquierda para Aaron Rey. El 10 que aguanta y que vuelve a apoyarse atrás. En el inicio de jugada por medio de Barry, el cambio de orientación hacia la parte diestra, buscando al lateral, buscando a Muguruza, que buscaba pinchar esa pelota, no le salió del todo bien, va a proteger la zaga del Sporting, que no quiere complicaciones, y aleja finalmente ese esférico que vuelve a recuperar la cultural. Es Barry, jugando por dentro para Bicho, al final Berto en derecha, Bicho en el enganche y Aaron Rey en la izquierda. Como ha conformado esa línea de tres media puntas por detrás del delantero, veterano Guillermo, experiencia en el fútbol profesional, que llega procedente del Nastic de Tarragona y que es hoy la referencia en ataque del conjunto leonés. Vuelve a arrancar Hassan para el Sporting. Se frena el 21, busca un apoyo por delante, esperaba Geraldino. Opta por jugar atrás para Jan Kembo y para iniciar desde la zona de retaguardia el conjunto rojiblanco, desde la zaga por medio de Robert Pierre. Apertura para Leonel Miguel. Encimaba Aaron Rey, obliga a Leonel Miguel a jugar para Robert Pierre y este más atrás para su portero, que golpea en largo con pierna diestra. La peina de cabeza Esteban Lozano, intenta llegar a ese esférico Pablo García, despeja la defensa de la cultural y deportiva leonesa y evita Muguruza que se pierda por línea lateral. Presiona Pablo García, obliga a la cultural a iniciar otra vez este atrás por medio de Alberto Guitián. Oiga para Quique Fornos, bola para Jaume Pol, el lateral zurdo. Baja a recibir Guillermo, descargando ahí hacia el costado para Bicho. Mucha movilidad en los tres mediapuntas también de la cultural, que es algo habitual, ¿no? Que al final pues son jugadores de perfil similar y que pueden caer por cualquiera de las tres posiciones. Me da yo otra de las notas a destacar. Es esa posición de Pablo García. Que es verdad que la pasada temporada en el Alcorcón sí le vimos jugando en posición adelantada, como ahora, en esa posición de extremo, de volante por izquierda, y que hoy, bueno, ¿no? Menos habitual, ¿no? Como rojiblanco, todos le situamos más en una posición de lateral. Sin embargo, hoy está jugando por delante de Diego y siendo uno de los hombres, bueno, pues, que tiene que llevar el peligro al área de la cultura. Sí, sí, sin duda. Te voy a contar luego un dato sobre esa pretemporada de Pablo García, pero antes viene cargando el Sporting. Es Hassan el que tiene la pelota, el que recorta hacia adentro. Buscaba el disparo, se estrelló en Jaume Pol. Aleja la defensa de la cultural, sigue al ataque el Sporting. La tiene Tomás Valentín, el 33 con la bola. Retrasa atrás para Jan Kembo. Aguanta el galo. Vuelve a combinar por dentro para Cristian Rivera. El canterano que juega hacia el costado diestro para Leonel Miguel. Por delante de nuevo Hassan, intentando monopolizar las jugadas de peligro del conjunto sportinguista. La tiene el 21, en cortito, para Cristian Rivera. La pelota que juega de nuevo hacia la parte izquierda. Pablo García, como comentábamos, ha sido titular en 5 de los 6 amistosos de esta pretemporada. Y lo hemos visto de carrilero zurdo, con defensa de 3. Ese primer partido ante el Santos Laguna, sí que jugó de lateral izquierdo ante el Atlas. Jugó de extremo derecho ante el Atlético La Paz. Ante el Burgos en Miramar volvió a jugar de lateral izquierdo. Ante el Avilés no tuvo minutos y hoy lo vemos de extremo zurdo. Ha sido un jugador muy polivalente, como bien comentaba David, que lo hemos visto en varias posiciones, ¿no? Durante la pretemporada. Sí, también es verdad que, bueno, tiene que tratar de encontrar, ¿no? su lugar en el equipo. Y es que su posición, pues seguramente es una de las que mejor cubierta está, ¿no? Con esos tres futbolistas que pueden actuar como laterales, ¿no? Gote, Diego Sánchez y el propio Pablo García. Y es verdad que tiene que encontrar su lugar. Sí, sí. Buscando, aproveché, hice una muy buena temporada en el Alcorcón, consiguiendo el ascenso con el conjunto alfarero a la segunda división.
siendo una de las caras nuevas, podríamos decir, en esta pretemporada rojiblanca. El balón que es para la Cultural, que vuelve a iniciar por medio de Jaume Pol, presionando Geraldino, la pelota por dentro para Martín Solar, intenta ponérsela al espacio a Guillermo, imposible para el delantero, toda la ventaja para el portero, toda la ventaja para Rubén Yáñez, que aguanta con esa pelota, se le abrían los dos centrales, pero finalmente ha dicho no, voy a pegarla al largo, así que Robert Pierre Yankembo para arriba, que golpeó con la pierna diestra. Ahí veían el envío en largo, la pelota que vuelve a ser para la Cultural en parte diestra, jugando en largo esa pelota, toda la ventaja es para Rubén, que juega de nuevo para Robert Pierre, buscando el ecuador de este primer tiempo, con el 0-0 en el marcador, de nuevo Hassan recibiendo en parte diestra, buscando hacer el 1-1, le aguantó bien Jaume Pol, que es su sombra en el partido, siempre que arranca Hassan, está junto a él Jaume Pol, para no dejarle progresar. Balón a saque de banda, favorable a la Cultural, prácticamente a la altura de la divisoria, ejecutando Jaume Pol atrás, de nuevo la presencia de Quique Fornos, levantando con la pelota, jugando de nuevo en cortito, para que inicie la Cultural, con calma, con paciencia, es Barry, apertura a la banda diestra, dejando progresar, bien replegado el Sporting, de momento eso, partido cerrado. Los dos equipos con muchas vigilancias defensivas, con buenos repliegues y dificultando muy mucho, ¿no?, que los ataques puedan superar líneas. Sí, ahora mismo están, bueno, se están imponiendo las líneas defensivas y están los dos equipos muy juntitos, muy ordenaditos en defensa, buscando también su opción de poder salir, pero es cierto que hasta ahora se está imponiendo en esas batallas los defensas. Busca ahora progresar, mira, por hablar, buscando por la parte diestra. Ahí va a llegar el centro, la pelota interior del área, el remate. Se marcha directamente fuera. Vaya ocasión ha tenido la Cultural y Deportiva Leonesa. Creo que es Guillermo finalmente el que ejecuta con pierna diestra. Pedía una falta, yo creo, el Sporting ahí en esa acción sobre Robert Pierre. Pero la sensación es que no señalaba nada al colegiado y que la ocasión era clarísima para el delantero de la Cultural. Sí, 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 es verdad que, bueno, que vemos, ¿no?, en ese remate como Robert Pierre está en el suelo, en el área. No hemos podido percibir que si ha habido algún tipo de choque que hiciera que el central rojiblanco perdiera la posición y acabara por el suelo. Pero vamos, inmejorable la ocasión para Guillermo y para la Cultural, en una acción en la que una pérdida ahí en el lateral zurdo y una superioridad que acabó con ese centro al área. Sí, sí, le pega un mordido, casi ni le pega, roza la pelota más bien Guillermo. Y desaprovecha una ocasión clarísima para adelantar a su equipo. Busca la réplica al Sporting. Es Cristian Rivera el que juega en horizontal para Robert Pierre. Iniciando la presión sobre Tomás Valentín. Mordió bien ahora la Cultural. Ojo a la contra ahora para el conjunto de Leonés. La apertura a la banda izquierda buscando progresar ese centro al segundo palo. No llega nadie al remate. El centro de Aaron Rey, que se paseó por el área pequeña. No pudo llegar nadie al remate. Se pierde finalmente por línea lateral. Va a ser saque de banda. Muy bien ahora la Cultural, centrocampista recibiendo de espaldas, lo tuvieron claro, fueron dos a morder, recuperaron esa pelota y esa contra que termina con el centro de Aaron Rey, que se pasea, no llega el lateral Muguruza, que estaba incorporado al ataque, al remate, y se pierde este acercamiento que parecía entrañar peligro sobre la portería rojiblanca. Vuelve a recuperar la Cultural, bien ahora Yankembo, no dejando avanzar al defensor del equipo leonés. Pelota que aguanta de nuevo el Sporting, presión de la Cultu, vuelve a llegar Rubén Yáñez y el balón que juega el conjunto Sporting. Está ahí falta, falta de Hassan, balón parado, que va a ser favorable a la Cultural y Deportiva Leonesa. Leonés empieza más tarde la liga en esa primera red, pero sí que es cierto, ¿no?, que la Cultural pues ya ha disputado 4 amistosos, venció 0-1 al Virgen del Camino, perdió 1-0 ante el Burgos, equipo de segunda división, ganó al Calahorra por 0-1 y en el último amistoso venció por 1-5 al Atlético Bembibre. La pretemporada que hasta el momento lleva disputado el equipo de Raúl Llona. Apertura al costado izquierdo para Diego Sánchez, este atrás para Yankembo, que golpea en largo con pierna izquierda, buscando ahí el toquecito de cabeza Esteban Lozano, no pudo amortiguar esa pelota, se pierde finalmente por línea de fondo, saque de puerta, con esos dos acercamientos que hemos visto de la Cultural,
que sobre todo esa presión, ¿no? Sobre el pivote de espaldas y esa contra que al final no encontró rematador. Sí, pero bueno, es verdad, ¿no? Está costando llegar, está costando encontrar esos caminos hacia el área y hasta ahora, bueno, pues más allá de esas dos o tres intentos por parte de Hassan, es verdad que por el costado zurdo al Sporting todavía le está costando un poquito más, ¿no? Llegar y asomarse al área de Miguel Báñez. Golpea el largo Rubén Yáñez buscando amortiguar esa pelota Geraldino. Balón rechazado y rebotado para Hassan, que vuelve a arrancar por la parte diestra. Como bien decía David Acebal, monopolizando el peligro rojiblanco. Intentaba internarse entre dos futbolistas y acabaron robando el esférico, pero lo que tú dices, ¿no? Volcando mucho el juego el Sporting por esa banda diestra. Sí, sí, y otra vez, ¿no? Dos defensores con Hassan, con el extremo francés. Creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando, como tú decías. Ojo que también, bueno, todos sabemos que al final, si él tiene dos, alguien va a tener que estar libre. Por matemática pura, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Hay que encontrar, ¿no?, a ese hombre libre para intentar llevar rápido la pelota y pillar descolocado al equipo rival. Juega la Cultural en zona defensiva. Es Martín Solar el que se apoya para Alberto Guitián a la altura de la divisoria. La pone para Guillermo. Hay mucho tráfico en esa zona, aún así la pelota que sigue siendo favorable al equipo local. Vuelve a ser Alberto Guitián el que controla ese esférico y el que se apoya ya en Martín Solar buscando ese cambio de orientación. ¿Era buena la idea o eso pensaba también Aarón Rey? Pulgar hacia arriba, no pudo controlar, eso sí, el extremo hoy izquierdo de la Cultural. Se perdió finalmente por línea lateral. Va a ser saque de banda favorable al Sporting y ahí pueden ver también, ¿no?, en sus imágenes el buen aspecto, ¿no?, que presentan las gradas de esta ciudad deportiva de Puente Castro, buscando jugar el Sporting por la parte diestra. Otra vez Hassan, atento al central, atento al cruce Quique Fornos. Pelota que se pierde por línea lateral, va a ser saque de banda favorable al Sporting. Se apresuraba Hassan a recoger esa pelota, pero deja finalmente que sea Leo Miguel el encargado de poner la pelota en movimiento, encontrando a Cristian Rivera, aguantando el pivote y jugando para Robert Pierre. Balón para Tomás Fuentes, que busca... Es Tomás Valentín, no sé por qué he ido yo a Tomás Fuentes. Sí, porque es Tomás Valentín Fuentes. Vale, sí, perfecto. Sí, sí. Al final, mira, la cabeza la tenemos todavía en el sitio, correcto, David. Sí. Juega la Cultural buscando avanzar por banda izquierda. Avanzando y ya le sale rápido al paso el defensor rojiblanco. Pelota que busca progresar. Bien Cristian Rivera en la ayuda. La falta que pedía el centrocampista, que ha dejado de momento seguir el colegiado, que no lo hemos comentado. Buscando ese ataque la Cultural, nada. Balón para el Sporting, que es Guillermo Conejero, de la delegación extremeña, que es el que imparte justicia esta tarde veraniega en León, donde el Sporting está firmando el epílogo de su pretemporada. Pelota para Cristian Rivera, que en los anteriores partidos había jugado media hora solamente, había participado, si no me falla la memoria, o mejor dicho las notas, en todos los encuentros. Jugó 30 minutos ante el Santos, jugó... pues mira, no jugó, por ejemplo, el día del Atlas. Participó media hora ante La Paz. Jugó unos 8 minutos más descuento en Miramar ante el Burgos. Y en Avilés, por supuesto, no participó. Y hoy sí que lo estamos viendo, ¿no?, desde el inicio a Cristian Rivera. En una posición, ¿no?, que con la lesión que veíamos, ¿no?, esta semana de Jonathan Barán, pues se abre, ¿no?, también las alternancias, ¿no?, de cara a ese estreno liguero el próximo viernes. Jugando la Cultural, buscando mover esa pelota hacia la parte diestra, a la carrera, ahí Muguruza se pierde finalmente por línea de fondo. Va a ser saque de portería favorable al Sporting, como pueden ver, ¿eh?, cómo se mueve también el banderín, pues ese viento, ¿no?, que también dificulta un poquito, ¿no?, esos pases de precisión largos, como veíamos ahora en el caso del conjunto local. Balón que vuelve a sacar de puerta al Sporting. Rubén Yáñez bien con el pie, apoyándose en Pablo García. Presionaba a Berto, se conocen bien ambos. Pelota que buscaba progresar Diego Sánchez. Se fue al suelo el lateral rojiblanco. La falta de la Cultural. Balón, por tanto, favorable al Sporting. Ya yo, Berto y Pablo García, que se conocen bien, no solo por su pasado en el Sporting, sino que el año pasado coincidieron ambos en el Alcorcón. Juega Jan Kembo para Robert Pierre. Apertura a la banda izquierda para Leo Miguel. Tuvo que hacer un esfuerzo para evitar que se perdiese por línea lateral. Lo consiguió jugando para Tomás Valentín. Balón que toca la Cultural de nuevo, recuperando ese esférico por medio de Bicho. Descarga atrás
Para Alberto Guitia, media hora de juego superada, RSGTV en directo, contándoles el último amistoso de la pretemporada del Sporting. Apertura hacia la banda diestra, es Muguruza, el capitán de la Cultural, el que se apoya y juega en Alberto Guitia. Este para Quique Fornos, metiéndola por dentro, encontrando ese pasillo interior, de nuevo llevando el balón al costado zurdo donde aparece Aaron Rey. Juega para Bicho, Bicho para Barry. Este de nuevo iniciando ahora por medio de Martín Solar ese cambio de orientación hacia el costado izquierdo donde vuelve a aparecer Aaron Rey pegadito al banderín de córner. Se midió ahí con Leonel Miguel, se duele el extremo de la Cultural, tampoco ha percibido nada el colegiado. Y el balón, por tanto, que es para el Sporting, que vuelve a iniciar desde atrás. Recupera ya, como pueden ver en sus pantallas, el extremo de la Cultural. Y juega el Sporting por medio de Jean Kembo. Este para Robert Pierre. El gallego con el esférico, sus primeros minutos como rojiblanco, apoyándose en Cristian Rivera, incrustado entre centrales para darle una salida más limpia al esférico. Jugando Jean Kembo de nuevo para Tomás Valentín. La pelota para el central, para Jean Kembo. Como para Cristian Rivera, otra vez metido entre centrales. Viene a recibir Tomás Valentín, buscaba la presión de nuevo la Cultural cuando recibe uno de los pivotes de espaldas, buscando activarse esa presión del conjunto leonés. Apertura a la banda izquierda para Pablo García, jugando por dentro para Ignacio Geraldino, que retrasa atrás para Robert Pierre, para que el de Oleiros vuelva a iniciar desde la zona de retaguardia. Viene a recibir ahora Ignacio Geraldino, a montar la jugada y a ponerla en largo, buscando esa carrera de Esteban Lozano. No pudo llegar el delantero mexicano cedido por el América, uno de los refuerzos que tiene el Sporting Atlético, que se incorporó en la gira mexicana con la primera plantilla y que desde entonces no ha bajado, se ha mantenido y ha tenido minutos en los amistosos que han ido llegando durante la gira mexicana, su último encuentro ante el Atlético La Paz y luego los que ha disputado en Asturias ante el Burgos y ante el Real Avilés. La pelota para la Cultural nuevamente es Jaume Paul, jugando para Quique Fornos. Bola para Alberto Guitián. Vuelve a iniciar el conjunto leonés. Jaume Paul buscando jugar para Aaron Rey, que bien descarga de primeras para Martín Solar. Este para Barre, tocando en sala de máquinas la Cultural, llevando la pelota hacia el perfil diestro para Muguruza. Va a sacar el centro Muguruza. Blocó bien Rubén Yáñez y encima le quiere dar velocidad para intentar contragolpear, para intentar transitar con rapidez por medio de Hassan. Ahí va, deja el primer defensor atrás, sigue Hassan con la bola, otro que llega en la ayuda, sigue el 21 con el esférico, aguanta, intenta meterse entre dos, lo consigue. Qué bien Hassan, sigue Hassan, aguanta Hassan, golpea pierna izquierda Miguel Bañuz. Qué jugada maradoniana que nos ha regalado ahora Hassan. Sí señor, sí señor. Bien, ganando metros, deshaciéndose de rivales, buscando el uno contra uno, superando. Y ya una vez que te ves dentro del área, es verdad que tampoco, ¿no?, parecía que tuviera un pase sencillo. Bueno, pues se la jugó en individual Hassan, que después de, bueno, pues de la jugada también tenía que probar suerte, tenía que probar suerte. Bueno, sigue la línea, ¿no?, de esta media hora de encuentro. Es el arma ahora mismo ofensiva que tiene el equipo. Sus compañeros le están buscando, veíamos, ¿no?, esa acción rápida de Yáñez, que da pie a esta jugada. Bueno, pues está manteniendo un poco la línea que nos había mostrado en su primer partido ayer, ¿no?, contra el Avilés, que es un futbolista diferente y que es un jugador que, bueno, que sí va a aportar, ¿no?, sí puede aportar cosas desde la banda. Lo destacaba, precisamente tiene la comparecencia de Nacho Martín, si no me falla la memoria, que lo destacaba, ¿no?, ese vértigo y ese relámpago, ¿no?, que tiene Hassan tras esos minutos que nos ofreció en Avilés y que estamos viendo como tónica también en estos 35 y medio que llevamos aquí en León. La pelota para el central, para Quique Fornos, el ex del Racing de Ferrol, que se apoya en cortito para el ex del Numancia, Jaume Paul. Juega para Martín Solar. Este recibiendo de nuevo Bicho en la media punta, buscando hilvanar la jugada, buscando cambiarlo hacia el perfil diestro para Muguruza. Viene en el apoyo Berto, el avilesino, que aguanta, que juega de nuevo para Muguruza. Avanza la Cultural ante la presión rojiblanca, bien posicionado, bien replegado y obligando a la Cultural a iniciar nuevamente desde atrás por medio de Jaume Paul. Apertura ahora al costado izquierdo para Aaron Rey, presionado por Leonel Miguel, tocando la Cultural por dentro. Bicho, que busca la devolución de nuevo para Aaron Rey. Aguantó bien Leonel Miguel, podía haber falta sobre el lateral.
Dejó seguir el colegiado porque el esférico lo tiene el Sporting, lo tiene Robert Pierre, que descarga atrás para el portero, para Rubén Yáñez, buscando prolongar de cabeza a Pablo García. Gana, sin embargo, la cultural el rechace. Pelota dividida, se la queda Cristian Rivera. Juega para Diego Sánchez, este para Tomás Valentín. Pelota para Cristian Rivera. El gijonés que la esconde, la protege y la juega bien hacia la izquierda para Pablo García. Atrás, de cara, para Diego Sánchez, de nuevo para Cristian Rivera. Armando la jugada al Sporting, cambiando de orientación hacia la parte diestra. Muy bueno el pase de Cristian Rivera para la carrera de Hassan. Estuvo atentísimo Jaume Paul. Ojo el choque ahora. Choque fortuito entre Leonel Miguel y Jaume Paul. Parece que ha sido más un poco el susto del golpe que realmente lo que el susto de ver venir a Leonel Miguel con fuerza. Bueno, es verdad que le da, ¿no? Sí. Le golpea con el brazo ya cuando se estaba cayendo el futbolista de la cultura. Sí, sí. Yo al principio pensaba que había sido el choque cabeza con cabeza, pero finalmente ha sido ese golpe con el brazo, lo ha visto bien el colegiado y le ha amonestado con esta primera cartulina amarilla del partido al lateral hoy derecho neerlandés del conjunto rojiblanco, a Leonel Miguel. Repetida la acción de Hassan, cómo se marcha entre Martín Solar y Jaume Paul, sigue avanzando, aguanta, sale también de la tarascada que le presentaba a Guitián y acaba golpeando ahí. Se disparó, mordido. Se va a reanudar el juego. Recuperado ya Jaume Paul. Leo. Y buscando jugar la cultural. Pelota al costado izquierdo. Buscando, si el Sporting está volcando su juego por la derecha, por medio de Hassan, podemos decir lo propio de la cultural, que lo está volcando por la izquierda. Sí. Sí, estamos en el protagonismo todo de bueno, lo más cercano posible a nuestros telespectadores. Sí, pero eso te iba a decir. Ningún detalle. Eso te iba a decir, yo creo que por suerte de los espectadores, que están pudiendo verlo todo muy, muy cerquita. Pelota que se perdió ahora por línea lateral, va a ser saque de banda. Diego Sánchez, el que ejecuta para Tomás Valentín, golpea en largo Diego con pierna izquierda. Va de cabeza Guitián, llegó a conectar ese remate, ahora el choque de Geraldino con el defensor. La falta, sino que ayudaba rápido a Martín Solar a reintegrarse en el juego, a poder darle continuidad al partido. Ahí juega ya Alberto Guitián, futbolista cántabro. Las caras nuevas de este cultural y deportiva leonesa. Pelota de Jaume Paul a la izquierda, otra vez por medio de Aaron Rey, buscando encarar ahora Hassan, que está trabajando en defensa. El centro, segundo palo, despeja bien de cabeza Jan Kembo. Balón rechazado de nuevo para la cultural. Es Barry el que intenta meter el balón al corazón del área. Despeja bien la defensa del Sporting y el balón rechazado, que se pierde finalmente por línea lateral. Va a ser saque de banda. Jaume Paul, encargado de ejecutar. Lateral izquierdo de la cultural, 28 años, de los fichajes de un equipo que el año pasado, en ese grupo primero de la primera de la Real Federación Española, terminó en la décima posición, en la décima plaza. Juega precisamente Jaume Paul para Quique Fornos, dejando con la pelota la línea de tres en salida y dejando mucho vuelo por la derecha a Muguruza. Viene la cultural, experto el que tiene la pelota. Pase en el costado izquierdo, muy potente. Sí, verdad que tenía un compañero, ¿no? Fue preciso el pase ahora de Berto en esta acción ofensiva que da. Acaba de volver a volcar por ese costado zurdo donde esperaba nuevamente Aaron Rey. Sacar de banda Leo Miguel para el conjunto rojiblanco. Venía a apoyarse a Geraldino. La sesión un poco corta y la entrada de Leo Miguel. Que es amistoso, ¿no? Y al final es extraño. Es cierto que esta pretemporada hemos visto cómo equipo se quedaba con 10 en el partido del Atlético La Paz, pero no suele ser lo habitual. La entrada de Leo Miguel, la cesión de Geraldino, un pelín corto, eso propiciaba que pudiese recuperar la cultural. Entró fuerte Leo Miguel en esa zona y acabó golpeando y derribando al futbolista local. Pues una de las pocas jugadas que hemos tenido en esta primera parte de estrategia. No me suena que hayamos tenido ningún córner, ni a favor ni en contra. Vamos a ver la pizarra, cómo funciona ahora del equipo de Raúl Llona. Cargando, como vemos, el área pequeña, metiendo muchos jugadores ahí para intentar obstaculizar la acción del portero. Va el golpeo, pierna diestra, balón, segundo palo. Metió bien la manopla Rubén Yáñez, atento. Iba con esa intención, ese balón tocadito ahí, el segundo palo. Sí, era venenoso ese chulo, buscando ahí la escuadra. Y el anillo seguro por arriba.
sacando la mano y despegando. Balón que se perdió finalmente, como pueden ver, el línea lateral pegadito al banderín de córner. Va a ser Muguruza el encargado de ejecutar, buscando meter esa pelota, llegando ahí desde la segunda línea. Recupera de nuevo la cultural, le queda a Guitián, que busca golpeo, pierna izquierda, se animó el central, se perdió directamente fuera. No está mal, ¿no? Terminar además un central fuera de sitio, sí, mejor sí, sí, acabar y sí, volvemos para atrás. De libro, ¿eh? Jugada de libro, además, bueno, llegaba bien, balón controlado. Pega de zurda, le pega duro. No sé, le va a parar. Intento de Alberto Guitián, que no encontró portería, que no molestó, que no hizo trabajar a Rubén Yáñez, que va a ser el encargado de ejecutar. Lo hace ya en largo, con pierna diestra. Tramo final de este primer tiempo, sin goles de momento. En este último amistoso de pretemporada del Sporting es Hassan para Geraldino. Geraldino que busca la devolución de nuevo para Hassan. Bien, ahora en la cobertura el defensor de la cultural, pero seguía trabajando. Futbolista del Sporting, mira, vemos ya calentando. Pues está Damián Cáceres, está Alex Ollón y está Borja Montes. Pues son los tres futbolistas que se están ejercitando. Un Damián Cáceres que hoy tuvo 30 minutos en el triunfo del Sporting Atlético por 2-0, un juego amistoso. Ahora de Jan Kembo, la pelota que recupera de nuevo la cultural y deportiva leonesa. Es Aaron Rey el que aguanta, el que caracolea, el que busca percutir, el que la pone finalmente. Balón interior del área. Mira, pues, al final entre uno y otro se iban apartando. Golpea tú, golpea tú. Y no acabó golpeando. Te la dejo de cara, ¿no? Te la dejo yo a ti. Y bueno, yo el defensor rojiblanco para despejar ese balón, que la verdad es una buena jugada de Aaron Rey y un buen centro al área buscando a un compañero. Muy bien, buena opción ahora de la cultural. Juega de nuevo iniciando desde el portero por medio de Miguel Bañuz, el guardameta de 30 años que llega procedente del Alcoyano. Balón que se pierde por línea lateral, saque de banda favorable nuevamente al conjunto sportinguista. Tramo final ya del primer tiempo, ejecuta Leonel Miguel, jugando para Robert Pierre, en horizontal para Jan Kembo. Abre a la izquierda para Diego Sánchez, el avilesino con la pelota, jugando de nuevo para Robert Pierre. Oleiros con el esférico, jugando nuevamente en horizontal para Jan Kembo, buscando la apertura hacia el costado izquierdo, dejando progresar ese esférico que vuelve a llegar a los dominios en defensa del Sporting. Es Robert Pierre. Tramo final del primer tiempo, tocando el Sporting en defensa, jugando hacia la banda diestra para Leo Miguel. Este de nuevo para Robert Pierre. Pelota para Jan Kembo, aguantando el central y jugando finalmente para el portero, para Rubén Yáñez. Venía a recibir ahí Tomás Valentín, y al final el que ejecuta el largo es el portero del conjunto sportinguista. Balón a la divisoria, la pelea Barry, la gana la cultural. Pues a ver si le da tiempo a alguno de los dos equipos a montar una última jugada de peligro en este primer tiempo. Porque otra de las cosas habituales de la pretemporada es que los descuentos brillan por su ausencia. Sí, sí, sí. Ojo. Pues ojo la recuperación, ahí la puede tener el Sporting. Es Geraldino, apertura a la diestra para Hassan. Hassan frontal del área, pisa la pelota, la esconde. Continúa Hassan, sigue metiéndose ahí en el interior del área. Final, buscó aparecer por la derecha y perdió la ventaja que había adquirido el Sporting con esa recuperación. Bien Robert Pierre ahora, el centro al interior del área. La amortigua con el pecho Geraldino, le vuelve a quedar a Hassan. Ahí fuera de juego. Fuera de juego, qué lástima, ¿eh? Era buena esa contra. Al final, pues se fueron todos hacia la derecha, que era donde esperaban los defensores. Sí, habían recuperado muy bien el balón en tres cuartos. Ventaja justo ahora el descanso. Pues una primera parte típica de pretemporada. Sí, 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 sí. Y ahora no se muevan porque vamos a disfrutar de otro deporte autóctono de aquí de León. Construir la lucha leonesa, van a salir los niños. Y alguno que es algo más de niño, más que niño, ¿eh? Más grande. Bueno, pero esta primera parte del conjunto rojo. Pues con los equipos yéndose a vestuarios, lo dejamos aquí. Volvemos al inicio de la segunda parte en RSG TV. De momento sin goles. Cultural y Deportiva Leonesa 0, Real Sporting de Gijón 0. Este es Pepe. Pepe tiene varias aficiones: mirar obras, pescar, jugar a las cartas con los amigos. 40 en oros. A pesar de las adversidades, Pepe siempre mira al futuro con esperanza, como el sportinguista nato que es. Pusi Sporting. Y este es Miguel.
se podría decir de él que es tenaz, que lo intenta una y otra vez porque quiere conseguir siempre todo lo que se propone. Miguel también es sportinguista. Ambos saben que todo lleva su proceso, que solo a través del fracaso se puede llegar al éxito. 40 en oros. Por los miles de sportinguistas que nos inspiran cada día, seguiremos luchando, batallando sin cesar y mirando al futuro para conseguir el éxito del Real Sporting de Gijón. Por Miguel Fanjul, María Isabel Vega, Faustina, Luisa, Eusebio, Alicia, Guillermo, Alfonso, Mercedes, Joaquín, Mari Carmen, Agustín, Olga, Marta, Luis, para dejarnos la piel. Por Pepe, por su nieto Miguel, por ti, Sporting. Fichar. Hombre, ya. Sí. Acaban de fichar a un hombre por querer, Yo soy central, ¿eh? Yo nada, yo soy central. Yo soy extremo. Yo soy de todo. Bueno, igual, dentro de unos años, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién es? Vine a ver si fichan alguno. Venga, tú abajo ahí. Venga, esto es un equipazo. Estamos bien armados. Quienes hicieron mareo en 1975, hace casi 50 años, tuvieron una enorme visión y lo que hoy nos toca a nosotros es tener esa oportunidad de acompañar esa visión y de llevarlo hacia la vanguardia y hacia el futuro. Esto es solo el comienzo de este gran proyecto que traemos entre manos, que es modernizar Mareo. Y que sin duda hoy es muy especial para todos nosotros por lo que significa esta residencia, por lo que significa lo que estamos aquí inaugurando hoy y por lo que esperemos que nos dé a futuro. Gracias.
¿Cómo estás? Mucho gusto, Juan Otero. Mucho gusto, María Fernanda. ¿De dónde eres? ¿Qué parte de Colombia? Yo soy de Cali. ¿Cali? El sur de Cali. Sí, conozco. ¿Jamundito eso? Soy de Cali, sí. ¿Todo lo indígena? Yo conozco. Conozca, eres muy guapo, ¿eh? Vale, gracias. Sí. Sabes, me encanta que estés aquí. Vale, chao. Bueno, pues a ver, Juan. Lo primero es, bueno, te llega el abonado, te trae su abono del año pasado. Simplemente tendrías que darle a imprimir el carnet. Hay abonos que están domiciliados, entonces ya se envían directamente a casa. Y los que pagan aquí, pues nada, pues efectivo o tarjeta. Ok, todo de práctica. Que pase el siguiente. Hola. Mira, te van a dar los carnets, pues compañeros. Bueno, puedes poner, creo que está así. Dale, aquí. Ahí, está muy bien. Borrar y ahora cógelos. Todos. Que disfruten, ¿eh? Venga, gracias. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Juan Otero. Tú mismo, venga, yo te dejo. ¿Cambiar? No. Venga. ¿Y tal el otro también? Pues muchas gracias. Y buenas tardes. De nada, muchas gracias. Disfrute. 2.40. Pues con tarjeta, por favor. Te pasa el siguiente. ¿En efectivo? Está a salir, ¿no? 11 días. Hola. ¿Qué? ¿A renovar? Sí, 4. Igual, no cambia, ¿no? No, el mismo sitio. ¿Cuántos años llevan siendo socios? Yo 27 o 28. Él desde que nació. Ah, ok. Tenemos temporadas mejores y peores. Sí, como en la vida, esa es la vida. Claro. ¿Con qué pagas? ¿Tarjeta? Efectivo. Vale, muchas gracias. Que lo disfruten mucho y... Gracias. Venga, okay. Buena temporada. Vale, muchas gracias a ti. Que pase el siguiente. Venimos a renovar el carnet. Ok. Te enseño el DNI, te enseño
¿El DNI o el carnet? Lo que quieras. Te voy a enseñar el carnet del año pasado. ¿Cuántos años llevan de socio? Pues yo llevo, ¿qué llevaré? 5 o 6, por ahí, sí. ¿Le ha gustado o no? Sí, hombre, claro, pues si no, no estaría aquí. Ah, pues espero que este año sea lo mismo, que lo disfruten. Eso es. O mejor, ¿no? O mejor, sí. Mejor, claro. Así se paga encantado, vamos, lo que haga falta. Me consiguieron trabajo aquí, un trabajo nuevo. Este año, que cuando le toque sacar algún córner desde aquí, se va a acordar de nosotros, que nos ha hecho el cambio de asiento de aquí, aquí, se va a acordar de nosotros. Claro, ahí. Bueno, listo todo, ¿no? Pues voy a aprovechar y voy a hacer el birrial de hoy con Juan. Para que le diga a tus amigos que se abone, ¿eh? Hasta luego. Vale, muchas gracias. ¿Gratis? Si fuera por mí, yo lo escribiría gratis. El año pasado el cote, nosotros estamos orgullosos de que ustedes nos apoyen siempre. ¿Cuántos años llevan? Hola. ¿Qué pasa, máquina? Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Dale. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? A ti. A ver si... ¿Cómo estás? Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Vale, nada, usted por el apoyo. Tenga ánimo, ¿eh? Muchas gracias por el apoyo, ¿eh? Espero disfruten. Esperemos. La verdad, una linda experiencia compartir con la gente que te apoya día a día. Bueno, espero disfruten y nosotros a darlo todo en la cancha para que ellos se sientan muy orgullosos de nosotros. Así que nada, estoy contento de haber apoyado a esta gente a inscribirse, a abonarse. Y bueno, nada, me voy contento a casa porque sé que hice una buena labor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a RSG TV, a puntito de arrancar la segunda mitad aquí en León, en este último compromiso de la pretemporada del conjunto sportinguista. Ha habido varios cambios, ya saben, esto de los amistosos es lo que lleva aparejado también ellos. Sí que estoy viendo, por ejemplo, la cultural a Dorian, estoy viendo también a Carlos Calderón. Bueno, pues vamos a ir colocándolos, ¿no? Con el paso de los minutos, pues los cambios que hayan podido hacer uno y otro equipo en esta... Inicio de segunda parte. En el Sporting veo cómo sigue Tomás, cómo está también Esteban Lozano, cómo está Hassan. Bueno, pues iremos actualizando los cambios que se hayan podido producir en esta segunda parte que acaba de comenzar. Mira, por ejemplo, en el Sporting está Damián Cáceres. Ahí ya lo ubico. Creo que no está Geraldino, creo que es el futbolista que ha sido sustituido. Creo que es Borja Montes también el que está en lugar de Robert Pierre. Bueno, como digo, vamos a ir colocándolos poco a poco
para el inicio de esta segunda parte. Jugando el conjunto rojiblanco es Hassan el que tiene la pelota, el que retrasa. Pues mira, vemos también a Diego Sánchez de lateral derecho, Pablo García de lateral izquierdo. Vamos a ver a quién tenemos aquí en esta banda izquierda, en ataque, ahora en el conjunto rojiblanco, para ir poco a poco ubicándolos. Rubén Yáñez que sigue como portero, Pablo García es el lateral izquierdo, Jan Kembo y Borja Montes son ahora los centrales, con Diego Sánchez, que ya lo vimos la segunda parte, en ese amistoso frente a la Burgos en Miramar, jugando en ese lateral derecho, y lo vamos a ver también, al menos en esta segunda parte, veremos si de forma íntegra o no, ocupando ese lateral diestro. Ha entrado también Alex Ollón en el conjunto sportingista, yo creo que es eso, Damián Cáceres, Alex Ollón y Borja Montes, los futbolistas que han ingresado al terreno de juego. Se ha marchado Leo Miguel, se ha marchado también Geraldino y se ha marchado Robert Pérez. Son los tres cambios que ha hecho el Sporting. Ha habido también cambios en la cultural. Cuando lo sepamos, pues los comentaremos también para que los telespectadores, ¿no?, de RSG TV, pues estén informados. Viene cargando el Sporting. Es Hassan el que tiene el esférico, aguantando la pelota y retrasando atrás para que juegue el conjunto sportinguista en zona defensiva. Viendo Borja Montes jugándose a posición de central, ¿eh? La hemos visto también en algún partido con el filial el año pasado de lateral con Dani Mori, pero es cierto que los muy fan de RSG TV que disfrutaron de la temporada fantástica del División de Honor, pues lo conocerán, ¿no? Bien ubicado en ese eje de la zaga junto a Hugo Donate, pues fue la pareja más repetida por Isma Piñera en esa buena temporada, ¿eh?, del conjunto del División de Honor el pasado curso. Balón que se pierde por línea lateral, va a ser saque de banda favorable a la cultural, buscando a Doria, la referencia ahora en ataque, cuerpeando junto a él Borja Montes. Le señalan la falta al central del Sporting, la falta de Doria, uno de los futbolistas, que ha encontrado un gol con suma facilidad en esta pretemporada, la cultural y deportiva leonesa, que vuelve a iniciar desde atrás jugando por medio de Guitián. Presionaba Esteban Lozano, pasando el Sporting más bien a un 4-2-3-1 con Tomás Valentín, ¿no?, un poquito de enganche. Una posición que no les extraña, sobre todo en el Real Titánico. Es cierto que en el juvenil del Sporting jugaba más en el doble pivote, pero el año pasado, ¿eh?, en el Real Titánico sí que jugó bastante cerca del punta y anotando unos cuantos goles y dándole, pues, un buen rendimiento al conjunto de la Viana. Es Cristian Rivera el que tiene la pelota, jugando para Borja Montes. Este de nuevo para Cristian Rivera. Jan Kembo con el esférico, apertura al costado izquierdo para Pablo García. Juega de nuevo para Jan Kembo, este apoyándose en Cristian Rivera, buscando jugar de nuevo por medio de Jan Kembo, tocando más la pelota ahora el Sporting. Balón en profundidad, es bueno el desmarque de Alex Ollón. Venía fuera de juego la defensa de la cultural y finalmente lo concede. Finalmente es balón favorable al conjunto leonés. Falta de confirmar, vemos como cambios a Doria y vemos como cambios a Carlos Calderón, extremo derecho desde el Badajoz, y también al delantero, a Doria. La pasada campaña estuvo cedido en el Leganés B, pues al menos eso sí que los tenemos ya identificados como cambios en la cultural y deportiva leonesa. Veo que en el centro del campo sigue Barry y Martín Solar. Bueno, los cambios habituales que suceden en pretemporada y que nos quedan todavía muchos. Sigue también, por ejemplo, Bicho, sigue Aaron Rey, yo creo que es Berto y Guillermo, los dos que se han marchado en la cultural al descanso. Pelota larga, buscando a Esteban Lozano, estaba en posición antirreglamentaria el delantero mexicano, así que la pelota va a ser favorable a la cultural en defensa. 5 de esta segunda mitad, 0-0 en este último amistoso. Pues mira, no he fallado, ya lo confirma también la cultural. Los dos cambios que eran los que habíamos anunciado, Guillermo y Berto, para que entre Carlos Calderón y Damián. Y los cambios en el Sporting, para que lo sepan, se marchó Leo Miguel, se marchó Robert Pierre y se marchó Geraldino, entrando Borja Montes, Damián Cáceres y Alex Ollón. Así que tenemos ya presentados los dos equipos, los cambios y la recuperación de Alex Ollón sobre Alberto Guitián, que rápido ha estado Ollón, ha tenido que hacerle la falta a Guitián, que además ve la cartulina amarilla. Riesgo, que cada vez más centrales, cada vez más equipos asumen en salida de balón. Cuando te equivocas, pues generas peligro sobre tu propia portería y no le ha quedado más remedio
Alberto Guitián que derribara a Alex Ollón, futbolista que fue de los destacados sin duda en el conjunto del filial rojiblanco, y la falta que ha forzado Alex Ollón le va a dar la opción al conjunto sportinguista. Pues mira, Pablo García, asumiendo balones, una falta a la frontal para patear con pierna izquierda y para buscar el conjunto sportinguista el primer gol de la tarde. Barrera de cinco futbolistas que está terminando de perfilar el guardameta Miguel Bañuz. Va Pablo García, el golpeo, pierna izquierda, superó la barrera, se marchó directamente fuera. Saque de puerta. Se abrió, yo creo, incluso la barrera. Buscó sorprender con ese lanzamiento con pierna izquierda a Pablo, pero no encontró portería. Pues no, al final supera la barrera por fuera. La había colocado bien el guardameta Miguel Bañuz. Y le da, por tanto, opción que se esfuma para el conjunto rojiblanco. Es la cultural la que inicia de nuevo desde atrás, presionando Cristian Rivera. La pelota de Guillón, qué riesgo, jugando atrás para el portero, para Miguel Bañuz, apertura a la diestra para Muguruza, llegaba en la presión Pablo García, bien Alex Ollón, que ha entrado muy bien al partido, juega Pablo García de nuevo para Alex Ollón, escondiendo la pelota, y qué bien el gesto técnico de Ollón con el tacón para retrasar para Damián Cáceres, buscaba jugar Jan Kenbo, balón que se pierde por línea lateral, va a ser saque de banda, y vemos a Miguel Ángel Ramírez en primer plano, dando indicaciones y dirigiendo a sus hombres en este último amistoso, recuerden. El próximo viernes a las 9:30 de la noche se acaban las balas de fogueo y empiezan las de verdad. Ese primer encuentro frente al Real Valladolid, 9:30 de la noche, pudiendo los aficionados del Sporting, los abonados, mejor dicho, del Sporting, apuntarse ya en esa área de abonados en la página web del club para conformar esa primera mareona de la temporada. Habrá que esperar al 20 de agosto. Domingo, 7:30 de la tarde, para alzar el telón en el Molinón, recibiendo al Mirandés. Juega la cultura, la pelota hacia el costado izquierdo. Busca arrancar desde ese perfil el conjunto de Leonés. Se va al suelo y la falta. Y no acaba de creérsela Diego Sánchez. La falta sobre Aaron Rey, que buscaba recortar hacia adentro y buscar ese disparo con pierna diestra. La sensación, vista la repetición, pueden juzgarlo ustedes mismos, es que toca la pelota Diego Sánchez. De ahí el enfado, de ahí pues el cabreo y la protesta del lateral derecho, porque le va a dar la opción ahora a la cultural y deportiva leonesa de ejecutar esta falta. Para los que se acaban de incorporar, pues recuerden, el Sporting ahora con Yáñez en portería, con línea de cuatro en defensa para Diego Sánchez en el lateral derecho, Pablo García en el izquierdo, con Kenbo y Borja Montes en defensa, doble pivote para Damián Cáceres y Rivera, con Tomás Valentín de enganche, Hassan y Ollón en las bandas y Esteban Lozano como futbolista más adelantado. Pues el balón que va a ejecutar esta falta la cultural y deportiva leonesa, buscando sorprender a la barrera que conforma ya Rubén Yáñez, esperando el ok del colegiado. Puede ejecutar directo la cultural, le va el chut, el balón ajustado fuera. Bien cubierto, bien portería en instante Rubén Yáñez, ese disparo de falta que se perdió finalmente por línea de fondo. Es el saque de portería. Ahora en el lateral derecho, Muguruza. Se atrevió ahora con el disparo de falta. Dos intentos, resueltos prácticamente de manera similar, perdiéndose la pelota un pelín desviado. El de Pablo García para el Sporting y el de Muguruza para la cultural. Dos lanzamientos de falta desde la frontal. Es Diego Sánchez, apertura a la diestra para Hassan, deslumbrado por el sol, pero arrancando por la parte diestra. Ya tiene dos futbolistas al paso, sigue Hassan dentro del área, la esconde y la pone atrás para Diego Sánchez, zurdo, la tiene que centrar con la pierna zurda. El despeje de la defensa de la cultural, vuelve a ganar Cristian Rivera, intentaba meter para Alex Ollón, cortó sin embargo la defensa de la cultural, bien Cristian Rivera, estirando la pierna, recuperando la pelota, es Pablo García, se interna en el área, Pablo García la pone a punto de penalti, disparo de Tomás Valentín que se marcha por encima del larguero, saque de puerta, favorable a la cultural y deportiva leonesa, ejecutó con pierna izquierda, Tomás Valentín se marchó por encima del larguero, centro del campo, que excepción, ¿no?, de Cristian Rivera, pues Tomás Valentín, Damián Cáceres, jugadores de esa, del filial rojiblanco, teniendo minutos también en esta pretemporada del primer equipo. La pelota que juega la cultural
iniciando nuevamente desde atrás. Es Quique Fornos el que tiene la pelota. Como sea, más futbolista, está calentando Dakar, el extremo, por ejemplo, Avilesino del conjunto sportinguista. Bueno, habiendo tráfico también en esa banda. Y seguramente que con el paso de los minutos, pues habrá más cambios, habrá más permutas en uno y otro equipo. La falta sobre Jan Kembo, jugando de nuevo el conjunto rojiblanco, iniciando, buscando con paciencia trenzar la jugada. Es Tomás el que tiene la pelota, el que retrasa atrás. Pelota para Jan Kembo. Encima va Carlos Calderón, la mete por dentro, encuentra a Cristian Rivera. Ahí la tiene el centrocampista rojiblanco, que cruza divisoria, que abre hacia la parte izquierda para Damián Cáceres. Buena la triangulación ahora del Sporting. Es Alex Ollón el que tiene la pelota. Vuelve para Damián, apertura al costado izquierdo para Pablo García, incrustado ahí en esa banda izquierda, rodeado por hasta dos futbolistas, encontrando a Cristian Rivera, jugando para Damián Cáceres. El cambio de orientación de Alex del Fuenla, de izquierda a derecha la mueve el Sporting, juega hacia el costado Hassan, que va a encarar a Jaume Pou, la pone a la frontal para Damián Cáceres. No, llegó el golpeo de primera, sí de segunda. Se marcha por encima del larguero. Buena la jugadora del Sporting, tocando, llevándolo de una banda a otra y buscando encontrar el camino del gol en este último compromiso de la pretemporada. El disparo de Damián Cáceres con pierna diestra, uno de los futbolistas que tuvo minutos en ese amistoso que venció el Sporting Atlético esta mañana en la Escuela de Fútbol de Mareo por 2-0. Disputó 30 minutos y ahora participando en este encuentro de pretemporada ante la Cultural, equipo de la primera de la Real Federación Española de Fútbol. Juega atrás para el guardameta, para Miguel Bañuz, el portero que aguanta, que golpea ahora ya sí en largo con pierna diestra, pero otra la divisoria. Bien la bajada ahora Dorian, la descarga hacia la parte diestra, buscando Carlos Calderón. Ahora arrancar por el costado diestro, le sale al paso Jan Kembo, busca el centro, se estrelló esa pelota en el lateral. Va a ser saque de banda favorable Cultural y Deportiva Leonesa. Ha volcado el juego a esa banda diestra, aprovechando la incorporación al ataque de Pablo García. Estuvo atento Jan Kembo al cruce para evitar el centro. Cristian Rivera con la pelota, apoyándose en Damián Cáceres. La mueve hacia la izquierda para Alex Ollón. Bien, de nuevo la pared con Damián Cáceres, muy activo desde que ingresase al terreno de juego Alex Ollón. Continúa el 32 con la pelota, busca la bicicleta, se fue al suelo. La ruleta intentaba hacer ahora Alex Ollón. Cortó limpiamente la pelota a la defensa de la Cultural, buscando iniciar ahí el ataque Carlos Calderón. Aguantó bien Pablo García y la pelota que va a ser en saque de banda. Muguruza a ejecutar desde el lateral, buscando el balón para Dorian. Presiona bien ahora el Sporting. Es Alex Ollón, a Tomás Valentín, y la pelota que vuelve a ser para la Cultural. Jugando Quique Fornos, que retrasa atrás para el portero, para Miguel Bañuz. Este para Alberto Guitián. Desplazamiento largo del central, del ex del Sporting, que busca poner en velocidad ahí a Carlos Calderón. Toda la ventaja para Jan Kembo, que descarga atrás para el portero, para Rubén Yáñez, buscando la hora de juego ya aquí en Puente Castro, con el 0-0. La presión buena ahora del Sporting, y Cristian Rivera ahora ahí trabajando, recuperando esa pelota que la vuelve a tener el Sporting. El 17 con la pelota, la pone al espacio, no puede llegar en ataque Esteban Lozano. Va a ser saque de banda. Buscando esa pelota el conjunto rojiblanco por medio de Cristian Rivera. Pelota que buscaba ahora Alex Ollón. Van a llegar los cambios. Van a llegar los cambios en la Cultural. Está preparado Alex Koch. Está preparado Álvaro Martínez. Y vamos a ver quién es el otro futbolista que también va a ingresar. Dorsal número 27. David López. En este minuto 61. Uno de los que se marcha es Alberto Guitián.
Ya había visto la amarilla hace unos minutitos para que entre Aleix Koch. Central por central, aquí no va a cambiar nada en la cultural. Se marcha también del terreno de juego el dorsal número 10 y se marcha el 3. Pues se marcha Jaume Paul y se marcha Aaron Rey. Pues son los tres futbolistas que se han marchado de la cultural y deportiva leonesa. Guitián, Jaume Paul y Aaron Rey. Aleix Koch, Álvaro Martínez y David López que ingresan al terreno de juego. La tiene el Sporting, es Cristian Rivera jugando para Alex Ollón. De nuevo la pelota de Jan Kembo buscando jugar el conjunto rojiblanco por medio de Borja Montes. Apertura para que lo intente de nuevo el Sporting con paciencia, moviendo desde atrás. Balón que la juega Jan Kembo para Cristian Rivera, buscando para Alex Ollón, el balón para Tomás Valentín, buscando progresar de nuevo por la izquierda del Sporting. La peleaba Esteban Lozano, despeja finalmente la zaga de la Cultural y Deportiva Leonesa. Y el balón que vuelve a ser para el Sporting, ¿eh? Lo estamos viendo, más protagonista en este inicio de la segunda parte. Apareciendo mucho, ¿eh? Sobre todo Alex Ollón en esa banda izquierda, intentando llevar peligro sobre la portería de Miguel Bañuz. Juega Borja Montes. Apertura hacia la parte diestra para iniciar desde ese costado el conjunto rojiblanco. Es Hassan el que tiene la pelota. Campo propio, levanta la cabeza, le encima a Dorian, arregatea al delantero de la cultural y juega para Cristian Rivera, creciendo también con el paso de los minutos el centrocampista rojiblanco, apoyándose en Damián Cáceres. El madrileño con el esférico, retrasando para Borja Montes. El cambio de orientación hacia la parte izquierda para Pablo García, muy potente ese envío. Se pierde finalmente por línea lateral. Va a ser saque de banda favorable al conjunto leonés, que ha hecho esos tres cambios más ahora en el minuto 61. Que vamos a ir viendo, ¿eh? Cómo se van produciendo tanto en un equipo como el otro. Consultaba ahora el reloj Miguel Ángel Ramírez, precisamente, seguramente, ¿no? También por eso. Por el reparto, ¿no? Sí, reparto de minutos, de cargas. Porque hemos visto esos cambios en el Sporting y seguramente, viendo jugadores calentando en la banda, pues que los cambios van a ir produciéndose con el paso de los minutos. Sí, 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 un poco siguiendo la línea del partido de ayer en Áviles. Y en esta segunda parte, Pelayo, bueno, para destacar, ¿no? Ese primeros minutos con el primer equipo de Borja Montes, de central, futbolista de la casa, formado en Mareo y que, bueno, pues que, ¿no?, dispone, ¿no?, de esa opción de debutar, de ponerse la camiseta del primer equipo en este encuentro frente a la cultural. Y Gacal, yo creo que también va a estrenarse, ¿eh? Me da la sensación de que era uno de los hombres llamados por Miguel Ángel Ramírez ahora. Estaba también Cristian Joel, así que los cambios que van a seguir produciéndose mientras juega Cristian Rivera, la deja con el taco ahí Alex Ollón. Se pierde finalmente por línea lateral, va a ser saque de banda favorable a la cultural leonesa. Es Muguruza el que juega para Martín Solar. Descarga atrás, recibiendo indicaciones, ¿eh? Cristian Joel, que va a ser uno de los que va a ingresar al terreno de juego. Otro preparado es Dakal, posiblemente por Hassan. En su primera semana como rojiblanco, tuvo un cuarto de hora más o menos en Avilés ayer. Y bueno, pues va a jugar más de una hora en el choque de esta tarde en León. Despeja Pablo García, se pierde por línea lateral. Va a ser saque de banda favorable al conjunto rojiblanco. Sigue calentando Cris Ebea también. Jugador de banda diestra, es el que queda de momento ejercitándose en la banda y con el que posiblemente pues finalice los cambios el Sporting en este último test veraniego. La tiene Cristian Rivera, descargando de cara para Pablo García. Este más atrás para Jan Kembo, jugando en horizontal para la presencia de Borja Montes. Recibe Hassan, propio campo, y como siempre buscando ahí el desequilibrio, el regate, encontrando finalmente a Tomás Valentín para jugar de cara atrás para Borja Montes. Vuelve a iniciar el Sporting, jugando el conjunto rojiblanco. Tomás Valentín sacando muy bien la pelota, la jugada por medio de Diego Sánchez. Ahí avanza, pierna cambiada, el lateral que busca ponerla al espacio. Le agradece Ollón la asistencia. No pudo llegar, no obstante, a controlar ese esférico el dorsal número 32 del conjunto rojiblanco. Pelota para la cultural, buscando esa pelota Miguel Bañuz. En cortito para Aleix Koch, uno de los que ha ingresado al terreno de juego hace unos minutitos.
otro de los futbolistas, cara nueva del conjunto leonés, 31 años, procedente del Fuenlabrada, donde estuvo la pasada campaña. Es Quique Fornos el que tiene la pelota, el que juega cortito y por dentro para la presencia de Bicho. Apertura en banda izquierda, ahí va la carrera de Dorian, sale al paso Borja Montes, la aguanta bien el central. Balón en saque de banda, favorable a la Cultural y Deportiva Leonesa en parte izquierda. Aguarda de momento el Sporting para hacer los cambios, ejecuta la Cultural desde la banda, buscaba acomodarse esa pelota Dorian, despejó finalmente la defensa del Sporting, el rechazo que es para Muguruza. Jugando la Cultural, iniciando de nuevo desde atrás por medio de Quique Fornos. Bola para Martín Solar. De nuevo Martín Solar, ahora que la va a perder, la presión de Hassan, la bola que no se pierde por línea lateral, aunque vuelve a recuperar la Cultural y Deportiva Leonesa, que descarga atrás, que inicia nuevamente desde zona defensiva por medio de Alice Koch. Balón que busca progresar la Cultural por la parte diestra, al suelo, ahí al cruce expeditivo, Jean Kembo. Va, se queda de pelota. Sí, y llegan los cambios. Llegan los cambios, como comentabas, Pelayo. Va a ser el estreno de Sergio Dacal, el avilesino, con el primer equipo y también esa sustitución, ¿no? Después de esa titularidad y esa capitanía de Rubén Yáñez. Bueno, pues ahora minutos también para Cristian Joel en este último encuentro de pretemporada. Son Hassan y Yáñez los que abandonan el terreno de juego. Sí, para aquellos, ¿no?, que no hayan visto mucho a Dacal, pues podríamos decir, ¿no?, que un jugador desequilibrante, de encarar rápido por banda diestra, que lo vimos el año pasado alternando tanto el filial como el División de Honor. Las bandas del División de Honor pues eran Alex Lozano y Dacal en el inicio, junto con Marti también, y que bueno, pues lo vimos durante muchos partidos, con Dani Mori en el filial rojo y blanco el año pasado, a Sergio Dacal. Sí, sí, sí. Tuvo eso, ¿no?, oportunidades de sumar buenos minutos con el filial, y ahora pues no, esa oportunidad de estrenarse con el primer equipo en esta pretemporada. Dacal, que había sido titular en el partido de esta mañana del filial, había jugado el primer tiempo y que va a tener también ahora la oportunidad de estrenarse con la primera plantilla rojiblanca. La tiene Cristian Rivera, la recuperación buscando precisamente a Dacal, estuvo atento a la cultura ahora para recuperar esa pelota, para jugar por banda izquierda para Álvaro Martínez. Toca muy bien, se marcha de Cristian Rivera, continúa la Cultural, balcón del área, corona de la misma, entrada fuerte abajo, pero con pelota de por medio de Jean Kembo. Estaba muy próximo el colegiado, se duele David López de esa acción, pero es cierto que entra fuerte, pero al balón claramente Jean Kembo. No obstante, lo para el colegiado para atender al futbolista de la Cultural, expeditivo, pero vamos a verlo, seguramente lo ha repetido con nobleza, ¿no?, Jean Kembo yendo a por la pelota a cortar ese avance. Sí, sí, bueno, es una disputa, va fuerte, va duro, pero bueno, sin ningún tipo de mala intención, ¿no? O sea, podía, en esa acción, es verdad que bueno, pues el futbolista de la Cultural se queda ahí dolido después de ese choque con Kembo, que tiene pues una presencia física imponente y que, bueno, imagino que un choque con Kembo pues tiene que dejarte dolorido. Sí, 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 es complicado, es salir bien parado, el mismo está ahora pues atendiendo a futbolista de la Cultural, disculpándose, y la pelota que va a ser para el conjunto sportinguista, pero con ese nuevo plazo abierto para renovación. Sí, sí, aprovechamos, ¿no?, este pequeño parón durante el partido para, bueno, pues para recordar, ¿no?, que se ha abierto un nuevo plazo para las renovaciones. Bueno, se estira un poquito las fechas, ¿no? Tenemos hasta el próximo lunes. Todos aquellos aficionados que no hayan renovado aún el carnet, pues pueden hacerlo de manera telemática, online, en el área de abonados de la página web oficial, o enviando su petición por medio de un correo electrónico a abonados@realsporting.com. Con el cierre de la oficina de abonados hoy a última de la tarde, a las 8 de la tarde, el Sporting ha alcanzado ya los 17.300 abonados. Bueno, pues ahora queda, ¿no?, ese margen hasta el lunes a las 12 del mediodía para aquellos que, bueno, todavía tuvieran alguna duda, se lo estuvieran pensando, tienen opción, se abre ese nuevo plazo hasta el lunes a las 12 del mediodía, como te decía Pelayo, pues de forma online, ¿no?, a través del área de abonados o enviando una petición a abonados@realsporting.com. Recordamos también que a partir del día 10 se comienza la fase de nuevas altas, ¿no?,
y que los días 8 y 9 de agosto están reservados para cambios de asiento con cita previa, siempre con cita previa, que también se puede solicitar a través del área de abonados. Pues información de servicio muy importante la que acabas de dar. 17.300, una cifra bueno pues que ha ido no subiendo en estos últimos días y bueno ya confiamos también en que bueno eso, ¿no? todavía tenga ese tirón con este nuevo plazo de renovaciones. Y demostrando la fidelidad también de la afición rojiblanca, siempre a prueba de bomba, buscando el ataque el conjunto rojiblanco, se pierde por línea lateral, va a ser, por línea de fondo mejor dicho, va a ser saque de puerta y otros dos futbolistas de la Cultural preparados para ingresar en el terreno de juego. Uno de ellos es Kevin Presa y otro es el dorsal número 20, que en un primer momento la Cultural no nos había informado de que había ningún futbolista con ese dorsal. Bueno, intentaremos salir de dudas de quién es ese futbolista que va a ingresar ahora en el terreno de juego en este minuto 72. Kevin Presa es uno de ellos, el que se marcha es Bicho, que entre ese dorsal número 20, y el otro que se ha marchado es Muguruza. Pues los dos cambios que llegan también en la Cultural, ha entrado Kevin Presa, un pivote para que juegue ahí en el centro del campo, para que formen esa línea de tres pivotes seguramente ahora el conjunto leonés. Y buscando, bueno, pues también ir afinándose poquito a poco. Pues mira, el que ha entrado es Rodri Suárez al terreno de juego, que no nos lo habían informado. Pues Rodri Suárez, defensa, que ingresa al terreno de juego en este minuto 72. Un Rodri Suárez que la pasada campaña estuvo cedido en el Real Avilés, 20 añitos para él, y que va a tener estos minutos ahora en esta segunda parte ya. La pelota que la juega la Cultural, bien, la recuperación de balón del Sporting. Es Dacal el que tiene la pelota. Había llamado también a Cris Ebea, que es otro que va a estrenarse. Sí. Que llegaba el pasado año para reforzar al filial procedente del Unión Popular de Langreo. Sí, también otro futbolista de banda, ¿no? Puede jugar de lateral, también de extremo. Futbolista que bueno, la pasada temporada tuvo momentos, ¿no? De mayor y de menor participación, pero que, bueno, fue una de las piezas también importantes, ¿no? En el equipo de Dani Mori. Sí, sí. De menos a más, posiblemente también durante la campaña. Y llamado a ser importante también este año en el Sporting Atlético y que va a tener la oportunidad de debutar. Ha entrado Dacal en la banda diestra. Lógico es pensar que quizás se pueda marchar Diego o Pablo y que vuelva Diego a la banda izquierda. Pues veremos para que ocupe ese lateral derecho Cris Ebea. Saldremos de duda rápido en la decisión que tome Miguel Ángel Ramírez. Mientras juega Cristian Rivera, retrasando atrás para el guardameta, para Cristian Joel, que ha ingresado al terreno de juego en el minuto 68, sustituyendo a Rubén Yáñez, que ha tenido un partido plácido, ¿no? Más allá de esa falta lateral al término del primer tiempo, es una buena parada, no lo recuerdo. Sí, un centro, ¿no? También al corazón del área, al punto de penalti, que salió abajo y blocó con seguridad. Bueno, es verdad que tampoco ha estado muy exigido, pero bueno, sí se ha mostrado eso, ¿no? Muy metido en el partido, recordamos también esa acción, ¿no? Sacando rápido y buscando una contra por la banda con Hassan. Bueno, bien, buenas sensaciones también de meta. Y sabes tú, ¿no? Que los porteros valoran mucho de la portería cero, aunque sea un amistoso, pues seguro, ¿eh? Pues mira, el cambio es Cristian Rivera. Sí, sí. Bueno, esto sí que atiende un poco la dosificación. Exacto, ¿no? Hay que repartir los minutos y tú lo comentabas antes también, que bueno, que Cristian a lo largo de la pretemporada tampoco había, ¿no? disputado tal cantidad de minutos como hoy. Bueno, hay que pensar también que eso, ¿no? Que el viernes comienza la liga y hay que tener a todo el mundo pues enchufado, pero también, bueno, pues con piernas frescas. Sí, sí, sin duda. Lo que hace este cambio, más allá del hombre por hombre, de la permuta, es una especie de movimientos, ¿no? Que vamos a ir a relatar ahora, porque, bueno, la defensa de cuatro en el conjunto rojiblanco en ese lateral derecho sigue siendo Diego Sánchez, lateral izquierdo Pablo García, centro de la zaga para Jan Kembo y Borja Montes. En el doble pivote ahora lo conforman Tomás Valentín y Damián Cáceres, porque en banda diestra se ha colocado Cris Ebea, en banda izquierda está Dacal, que se ha venido a esta banda zurda, en el enganche Alex Ollón, y arriba continúa, ¿no? Esteban Lozano como futbolista más adelantado, así que pues esos cambios, ¿no? Que ha traído aparejado la sustitución de Cristian Rivera para el ingreso de Cris Ebea, que es precisamente el que tiene la pelota, el que buscaba tocar hacia adelante, cortó sin embargo la Cultural, pelota ahí rechazada hacia la parte diestra, que bien aguanta Diego Sánchez, siempre solvente, ¿eh? Allá donde lo pongas a Diego Sánchez, cubriendo el expediente y recuperando esa pelota que la cambiaba de orientación. Cris Ebea no le llegó a Dacal. Recupera la Cultural. Es Carlos Calderón el que se mide con Pablo García. Se tira al suelo, toca la pelota. Se queda dolorido
El extremo de la cultural estaba muy próximo a la acción. El colegiado que apreció, sin lugar a dudas, de que no había nada punible. Pelota para la cultural. Juega el conjunto leonés por medio de Martín Solar. Apertura a la banda izquierda. Ya van a poder ver repetida, ¿no?, esa acción que comentábamos, en la que Pablo García se tira al suelo y rebaña esa pelota. Esa acción sobre Carlos Calderón, el extremo derecho de la cultural y deportiva leonesa en esta segunda parte. Es Miguel Bañuz el que toca la pelota, golpeando hacia el perfil izquierdo. En largo presiona el Sporting, puede recuperar la pelota, lo consigue el conjunto sportinguista. Pelota para Jan Kimbo, el central francés que sale de la cueva, que buscaba progresar, que buscaba romper líneas. Le encimaron, le cerraron el paso. El golpe ahora fortuito que se ha llevado Alex Ollón con el futbolista de la Cultu. Buscaba el conjunto local montar rápida esa contra, sin precisión eso sí. Y la pelota directamente a los dominios de Cristian Joel. Vamos a ver si tiene que pararse el juego para atender ahora a Alex Ollón. Tenido ese choque fortuito ahí con la pierna, con el costado de Carlos Calderón, sin verlo venir, pues acaba impactando ahí con el rostro Alex Ollón. Y esperemos que se pueda recuperar, pues al final sí que se ha tenido que parar el juego y sí que va a tener que ser asistido el atacante del conjunto rojiblanco. Aprovechaba esta pausa el técnico Raúl Llona para conversar con Quique Fornos, que es uno de los que de momento lo lleva jugando todo. En el bando local, Miguel Bañuz, el portero, Quique Fornos, Barry y Martín Solar son los que lo han jugado todo. En el caso del Sporting, pues está Jan Kembo, está Diego Sánchez, está Pablo García, está Tomás Valentín y está Esteban Lozano, que son los que están acumulando de momento los 78 minutos casi que llevamos, David. Eso es. Y bueno, ¿no?, buenos minutos de Tomás Valentín también, ¿no?, demostrando bueno que tiene nivel para estar ahí en ese medio centro. Bueno, la verdad que los futbolistas menos habituales o que estamos menos acostumbrados a ver están dejando buenas sensaciones. Esteban Lozano, es verdad que no ha tenido ocasiones, ¿no?, de lucirse dentro del área, pero bueno, sí participativo ahí, sobre todo en la presión y en la recuperación en la zona atacante. Bueno, vamos, eso, ¿no? Va la gente cogiendo ritmo y metiéndose poco a poco en dinámica. Sí, fajándose, ¿no?, con centrales experimentados, veteranos. Por ejemplo, mira, Alberto Guitián, 33 años. El caso de Quique Fornos, 26. Ha entrado ahora Alex Koch, 31 años. Bueno, jugadores experimentados, ¿no?, en el fútbol español. Y que, bueno, pues lógicamente Esteban Lozano no deja de ser, ¿no?, un chico muy joven. Sí. Un futbolista, bueno, que está en formación y que, bueno, pues llega al Sporting, ¿no?, para seguir creciendo. La pelota en largo, una vez recuperado ya Alex Ollón, la toca de cabeza Damián Cáceres, precisamente la peleaba Esteban Lozano, balón de Damián hacia el costado izquierdo para Dacal, juega este para Pablo García, retrasa atrás para Jan Kimbo, con la pelota el central galo que la pone en largo, corta de cabeza Rodri Suárez para la cultural, pero vuelve a recuperar el Sporting, que sí que en esta segunda parte está consiguiendo recuperar con más celeridad. Pelota al costado izquierdo para Dacal, caído hacia la otra banda, ahora Dacal buscando el centro, al interior del área, despeja la defensa de la cultural y deportiva leonesa, la gana de cabeza Damián Cáceres, la pelea Pablo García que se ha llevado el golpe ahí en el rostro y el colegiado que señala la infracción de Rodri Suárez, el golpe ahí en la cara a Pablo García, ese duelo en banda izquierda, se cobró la falta el colegiado y le va a dar por tanto la opción a balón parado ahora al Sporting de llevar peligro sobre la meta del portero de Miguel Bañuz. Se recupera ya Pablo García y mira Dacal, asumiendo también galones, debutando y diciendo la falta para mí. Se la pide, sí. Jugador con descaro, como hemos visto, ¿no?, tanto en el filial como en División de Honor y demostrándolo también, aunque ha llegado Pablo García también y vamos a ver finalmente cuál de los dos es el que ejecuta. Pues salta Dacal, le deja finalmente a Pablo García que golpea pierna izquierda, punto de penalti y despeja bien la defensa de la cultural y va bien puesta esa pelota. Estaba muy bien puesta esa pelota de Pablo García. Bueno, que también nos tiene acostumbrados, ¿no? Tiene un muy buen golpeo a balón parado. Es una de sus características también. Sí, que ha hecho goles en esa cesión ante el Alcorcón. Es un jugador importante en el conjunto alfarero para conseguir ese ascenso. Ojo la recuperación de balón ahora de la cultural y deportiva leonesa, que sale rápido a la contra. La pelota a la derecha para Carlos Calderón. Vuelve a salir al paso Jan Kimbo. La pone Calderón para Dorian. El remate y el gol de la cultural. El centro de este banda diestra de Carlos Calderón a la contra sorprendió ahora al Sporting
el conjunto leonés y marca Doria en este minuto 81, jugador con pasado, ¿no?, en el fútbol asturiano, que está firmando una gran pretemporada y que acaba de marcar el 1-0 en este minuto 81. Un Dorian que había anotado 3 goles en pretemporada y que con el de hoy suma 4. La acción por banda diestra, el centro de Carlos Calderón y el remate área pequeña de Dorian. Eso es una recuperación de balón de la Cultural, pilla al Sporting descolocado. Es Jan Kemble el que tiene que salir a cubrir al extremo y eso aprovecha también, ¿no?, la ausencia del central. Dorian para incrustarse ahí entre Pablo García y Borja Montes y rematar prácticamente desde el frontal del área chica con la testa para hacer el 1-0 y para adelantar a la Cultural y Deportiva Leonesa en este tramo final ya del partido. Creo que hay más cambios ahora, sí, está preparado Nico Toca este minuto 82. Vamos a ver quién es el que se marcha. Creo que es Barry, al número 8, vamos a ver si lo confirmamos. Agradeciendo el apoyo del público aquí congregado en Puente Castro. Pues otro cambio más en la Cultural y Deportiva Leonesa. Sí, se marcha Barry, como apuntábamos, y entra Nico Toc al terreno de juego. Pues se adelanta la Cultural y Deportiva Leonesa en el marcador. De cabeza Dorian ha hecho el 1-0. Una contra, la verdad, que bien hilvanada, ¿eh?, por el conjunto leonés. Recuperación de balón. Y mira, ahora busca la réplica al Sporting. A la contra es Crisevea que busca el disparo. Se marcha desviado con valentía, con descaro. Se acaba perdiendo por línea lateral. Y bueno, pues al final, ¿no?, esto es pretemporada. Es cierto que el Sporting pues está acabando, ¿no?, por ejemplo, con un ataque que posiblemente lo veamos en RSGTV a lo largo de la temporada con el, sí, Sporting Athletic. Sí, es muy probable, ¿no?, que, bueno, llegados a este minuto de estos minutos del encuentro y ya siendo el último de la pretemporada y, bueno, después de ese reparto, ¿no?, que hablábamos, ¿no?, de los dos últimos partidos, bueno, pues es verdad que es un equipo que en circunstancias normales pues muchos de estos futbolistas no van a tener oportunidades a lo largo de la temporada, salvo que se las acaben ganando, ¿no?, pues por su trabajo y por su buen rendimiento en el filial. Bueno, pues pretemporada y son pruebas. Sí, exacto. Las conclusiones pues son las que son, pero realmente, claro, si tú empiezas a analizar con qué está jugando ahora mismo el Sporting, pues es Tomás Valentín y Damián Cáceres en el doble pivote, Borja Montes y Jan Kemble en el eje de la zaga, las bandas Dacal y Ebea, el enganche es Alex Ollón y arriba es Esteban Lozán. Es el 11 que ahora mismo tiene el Sporting. Es una media de edad, pues, no sé, me atrevo a decir que de 20 y muy pocos años y, bueno, pues eso, ¿no? Son pruebas y es un, pues, trabajo de pretemporada y trabajo de cara a futuro. Sí, sí, es una media edad que dices porque los tres futbolistas que tienen dorsal del primer equipo, Diego Sánchez, Pablo García y Cristian Llobel, sí, que son jovencísimos, sí, también. Exacto, sí. Pues la pelota que la tiene el Sporting buscando a Alex Ollón. Minuto 84, recuperación de balón de la Cultural y Deportiva Leonesa. El choque deja seguir el colegiado al suelo Dorian para abrir de nuevo hacia el costado diestro para que intente llegar por ese perfil Carlos Calderón, asistente en el 1-0. La aguantó bien ahora Pablo García, la pelota que la recupera el conjunto rojiblanco, que aleja golpeando en largo con pierna izquierda. Atenta la defensa de la Cultu para despejar esa pelota que vuelve a estar dividida a la altura de la divisoria. Se la queda finalmente Kevin Presa, que juega en profundidad para la carrera de Dorian. El delantero, el autor del gol, la pone en el centro. Balón que no encuentra rematador. Y a Chica molestó lo justito al atacante Borja Montes para evitar que pudiese conectar el remate al atacante. Y para desbaratar esa jugada de nuevo de peligro de la Cultural por banda diestra. El centro de Dorian, delantero que ha ingresado al descanso por Guillermo, que ha hecho el 1-0 y que lo estamos viendo, es muy participativo en los ataques del conjunto leonés. Pelota que ya la tiene el Sporting, 5 minutos para llegar al 90. Jugando Borja Montes en horizontal para Jan Kemble, este para Tomás Valentín. Aguantando el 33 y volviendo a apoyarse en Borja Montes. Apertura al costado diestro para la presencia de Diego Sánchez, que se la pone en largo para Cris Ebea. La controla y la pone por dentro para Damián Cáceres, buscando el cambio de orientación. Es bueno para que aparezca por ahí Dacal. Sergio Dacal, que va a encarar a su par. Busca el centro, segundo palo. Despeja la defensa de la Cultu. Balón rechazado para Diego Sánchez, el lateral incorporado al ataque.
apurando línea de fondo, teniendo que retroceder sobre sus pasos y jugando de nuevo para Damián Cáceres. Este para Alex Ollón. Borja Montes, todos los jugadores de campo. En el campo de la Cultural ahora. La tiene Tomás Valentín aguantando para Alex Ollón. Retrasando para Borja Montes, apertura hacia la banda diestra para Diego Sánchez, volcando el juego ahora al Sporting, buscando al menos la igualada en este tramo final del choque. Apertura a la diestra, carril del 7, la tiene Cris Evea, va a sacar el centro Evea, muy pasado el segundo palo, se pierde finalmente por línea de fondo. Va a ser saque de portería favorable a la Cultural y Deportiva Leonesa, que bueno, se ha conseguido, ¿no? Más allá, ¿no?, de que te hayan pillado descolocado, la verdad que hay que reconocer también que lo han hecho muy bien. Sí, ¿no? Que ha llevado a la contra, el centro, el remate, todo perfecto. Ha sido una buena jugada a la contra, sí señor. Una transición muy rápida, cogiendo descolocada la línea defensiva del Sporting y sabiendo además finalizarla con mucho acierto, ¿no? Pues cosas del fútbol, ¿no? Al final, pues, lógicamente hay un desbarajuste defensivo, pero también hay un acierto, ¿no?, del rival que consigue explotar ese defecto y dándole, pues, la opción a la Cultural de adelantarse en el marcador. La pelota que la juega el conjunto rojiblanco en largo, buscando a Esteban Lozano, y había fallado, le había jugado una mala pasada en primera instancia el bote a Leis Koch, tuvo tiempo para corregir el desaguisado y para poder ceder ahora sí bien atrás esa pelota al portero, a Miguel Bañuz, jugando en horizontal para Quique Fornos, jugando en línea de retaguardia, retrasando atrás para el portero, que repite de nuevo sobre Quique Fornos. Jugando por dentro la Cultural y Deportiva Leonesa, la falta ahora de Damián Cáceres, que rápidamente se disculpa con Martín Solar, le ayuda incluso a que se reincorpore para que pueda poner la pelota en juego rápido el conjunto de Raúl Llón, al que ven ahora en imágenes. Y aprovechando, ¿no?, esto de pretemporada, vemos como los, sí, que se han quedado sin jugar, exacto, pues ya empiezan también a hacer su trabajo. Hay que hacer trabajo físico, aprovechar el día también para, bueno, pues para entrenar. Al final, eso, y venimos comentando, no queda nada más que 6 días para el primer partido de liga y hay que tener a todo el mundo, pues eso, enchufado, preparado y con el mejor tono físico posible. Sí, sí, pues usted lo veíamos, ¿eh? Seguramente les, sí, queda, sí, trabajo una vez que finalice el partido. Preparador físico, Carlos Castro Agudín, ahí trabajando con los futbolistas. Sí, sí, antes de coger el bus de vuelta para Gijón y ya meternos de lleno en semana de competición. La pelota a la derecha, demasiado largo ese envío de Borja Montes, no puede controlarlo Diego Sánchez, se pierde por línea lateral. El saque de banda que va a ser favorable a la Cultural y Deportiva Leonesa, va a ser Álvaro Martínez el encargado de poner ese saque de banda, buscando jugar a Dorian, controlando de espaldas el delantero caído hacia el costado, cuerpeando con la defensa del Sporting, forzando el saque de banda. La verdad que conseguido, Dorian, prácticamente en todas las acciones, pues mejorarla para su equipo, más allá del gol, dando trabajo a la defensa rojiblanca, el dorsal número 19 de la Cultural. Va a sacar de banda el equipo local. Pelota que despeja la defensa del Sporting, último minuto del tiempo reglamentario. Aleja esa pelota la defensa de la Cultural, va a recuperar Cris Evea. Banda diestra a la altura de la divisoria, se frena Evea, rodeado por hasta 2 futbolistas, 3. Y acaba despejando la defensa de la Cultural. Va a ser saque de banda. Así que ayer, por ejemplo, en Avilés teníamos 2 minutos de descuento en esta segunda parte. Ha habido muchos cambios. Bueno, vamos a ver lo que decide Guillermo Conejero, ¿no?, en este encuentro, porque sí que, bueno, lógicamente, sí, se pierde tiempo. Sí, sí. A ver, ha habido un carrusel, ¿no?, importante de sustituciones y es normal que, bueno, por lo menos un par de minutillos yo creo que sí va a añadir. Balón en largo de Cristian Joel. Se lleva al suelo Esteban Lozano. Despeja la defensa de la Cultural. Balón arriba. Bien Tomás Valentín ganándolo con la testa. Jugando para Sergio Dacal. Este para Damián Cáceres. Lo abre muy bien hacia el perfil izquierdo para Pablo García. Ahí va a encarar Pablo García su par. Sigue con la pelota al 5. Puede poner línea de fondo. La pone Pablo García. Segundo palo. No llegó nadie al remate. Despejó la defensa de la Cultu. Bien Diego Sánchez incorporándose al ataque. Recuperando esa pelota. Un pelín atrás. Eso posibilitó que recuperase la Cultural, que busca, ¿eh?, nuevamente, como veíamos, salir rápido a la contra en la acción del 1-0. De nuevo Dorian con el Yankembo. Le cuerpeó lo justito Yankembo, sí, ahora. Sí, sí, sí. Intimidación, ¿eh? Ves llegar a Kembo y, bueno, te lo piensas. Esa décima de segundo que Dorian, bueno, pues esa pequeña duda y fue suficiente para que no pudiera finalizar la jugada con acierto. Se perdió finalmente por línea de fondo. Llegaba acompañando la jugada
Carlos Calderón, que se abría de brazos pidiendo la asistencia del delantero, pero el trabajo defensivo era de Kembo, que impidió que esa acción llegase a buen puerto para la Cultural. 90 ya superado, como pueden ver, tiempo de prolongación, por tanto, balón hacia el costado diestro para Cris Ebea, va a encarar a su par, le aguantó bien ahora Álvaro Martínez, que despeja esa pelota y mira, pues un minutito de añadir. Un minuto en este encuentro de celebración del centenario de la Cultural, que, bueno, pues se queda el triunfo, ¿no? El conjunto leonés, en un partido típico de pretemporada, de preparación, bueno, con muchas pruebas, con futbolistas que, bueno, pues que sobre el papel no van a disponer de muchos minutos a lo largo de la temporada en el primer equipo, pero, bueno, sí, trabajo y más trabajo este verano. El último encuentro ya de preparación, y ya solo queda pensar en Valladolid. El viernes a las 9:30 de la noche. Se acaban las palas de fogueo, empieza lo importante. En una pretemporada, bueno, que al final los resultados, siempre lo decía Manolo Preciado, recordamos hace muchos años, ¿no? Que sirven para lo que sirven, para coger minutos, ir engrasándose un poquito las piezas, y un poquito es lo que se puede rescatar, ¿no? De esta pretemporada del conjunto sportinguista, y lo del viernes, pues nada va a tener que ver con lo que hemos visto hasta. Es evidente, ¿no? Es trabajo, es preparación, son pruebas, y ahora pues ya solo queda eso, ya centrarse en la primera jornada de liga y en ese encuentro en el nuevo José Zorrilla del próximo viernes. Pues muchas gracias, David, un placer como siempre. Un placer, ya lo sabes, Pelayo, un abrazo. Pues lo dejamos aquí, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla en RSGTV. Será hasta otra retransmisión, muchas gracias y muy buenas noches.